ante la necesidad de aplicar medidas urgentes para impulsar el desarrollo social de Sudamérica. El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Hugo Chávez Frías, ofreció algunas propuestas destinadas a iniciar la superación de los graves problemas que azotan a nuestro continente, afirmando el clamor del pueblo sudamericano que demanda verdaderas transformaciones para aliviar la pobreza de la región. Yo propongo un plan continental que arranque hoy contra el analfabetismo. De eso no hablamos. ¿Cuántos analfabetas hay en América Latina, en Sudamérica? Venezuela pone a la orden 100.000 jóvenes ya para dispersarlos por Sudamérica y algunos recursos para apoyar estos proyectos, televisores, algunos videos. Estoy seguro que si hablamos con Fidel Castro, pondría a nuestra orden todo el capital humano que Cuba ha acumulado en 40 años de revolución. Segunda propuesta, Lula. Un plan latinoamericano para tratamiento gratuito de la salud a los ciudadanos que carecen de tales servicios. Son millones. Tercera propuesta estratégica en lo social. Un plan de becas en ramas de mayor interés para el desarrollo económico y social. Formación técnica, cursos cortos, en base a nuestras necesidades. Un banco de desarrollo del sur. Porque no es por Venezuela. Es por nuestros pueblos, es por el futuro de este continente. Estoy de acuerdo con Chávez, de que nosotros necesitamos hacer debate político. Estoy de acuerdo con Chávez. El jefe de Estado insistió en la necesidad de originar un verdadero debate que permita consolidar la estructura de la Unión Sudamericana sin miedo a confrontar los temas más espinosos, porque sólo así se podrá avanzar con firmeza en la senda del desarrollo. El presidente Chávez se reunió con su homólogo de la República de Argentina, Néstor Kirchner, para firmar el acuerdo que permitirá aumentar el intercambio energético y agrícola entre ambas naciones. Entre los aspectos más resaltantes de este acuerdo, se pactó la compra de la refinería de Raza como una medida que permitirá fortalecer la actividad petrolera de la región, abriendo así los caminos hacia la verdadera integración. Asimismo, para el crecimiento regional, fue firmado un importante acuerdo entre la empresa española argentina Repsol y PDVSA, creando una unión energética dirigida a establecer mecanismos de cooperación para impulsar el desarrollo regional, fortaleciendo la integración entre los pueblos. Dentro de la formalidad de cada cumbre, siempre hay tiempo para compartir directamente con la gente. El presidente Chávez fue sorprendido por una pareja brasileña que vive en la frontera con Venezuela, participantes de la misión Sucre, quienes consolidan los sueños de miles de latinoamericanos de prepararse para el crecimiento regional. A toda Venezuela, desde aquí el aplauso para Venezuela, para el mundo, a los presidentes número 235. Hoy es domingo y comenzó el mes de octubre. Hoy es 2 de octubre, ¿verdad? Domingo 2 de octubre, damos un saludo a todos y de manera particular a quienes nos acompañan aquí en el estudio, en el Salón Ayacucho del Palacio del Pueblo. Está el Palacio del Pueblo, el Palacio de Gobierno, en Miraflores, la colina de Miraflores. Bueno, estábamos disfrutando de ese buen trabajo del equipo de Aló Presidente. Vamos a darle un aplauso al equipo de Aló Presidente por ese trabajo, esa especie de síntesis de, bueno, de cuántas cosas. Y cuántas emociones, porque cada uno de estos eventos pues son emociones, son avances además. A mí, por ejemplo, me emocionó muchísimo, se lo comenté al presidente, compañero Lula, en el almuerzo que sostuvimos para despedirnos el día viernes, que cómo me emocionó
el día, sí, el jueves, en la noche, después de la cena que nos ofreció Lula, bueno, volvíamos a medianoche a descansar un rato, y ahí en el lobby del hotel donde nos alojábamos, pues había un grupo de personas y uno siempre trata de atender personas que quieren entregar mensajes, saludar, y me llamó la atención esos dos jóvenes brasileños. Pensé que eran venezolanos primero, franela roja, Misión Sucre. Y resulta que no, son brasileños. Así que me quedé, no sé, una media hora hablando con ellos. Ellos son marido y mujer, tienen una niña, dejaron la niña, viven en el norte del Brasil, en la frontera con Venezuela, muy cerca de Santa Elena, de Guairén. Para quienes no conocen muy bien el mapa de Venezuela, porque este programa lo ven hasta en Moscú. ¿Dónde estará el mapa que me hace falta siempre? A ver, por aquí tampoco, por aquí tampoco, aquí está. Aquí tengo mi catálogo de mapas, cada día son más. Estos son mapas energéticos ahora. A ver, muy bien. Por aquí está Santa Elena. Santa Elena de Guairén, aquí. Estoy tapando con la mano, vamos a ver si lo hago mejor aquí. Ajá. Ahí está Santa Elena, bueno. Y bueno, todo esto aquí es Brasil. Ellos viven por acá en esta zona. Por acá cerca. En algunos caseríos, pequeños pueblos que están por allí. ¿Qué pasa con ese par de jóvenes? Esa pareja. Se enteraron de nuestro viaje a Brasilia. Esto es un impresionante, ¿no? Dejaron la niña de 3, 4 años con una familiar, recogieron dinero y se fueron a Brasilia. Y llegaron al hotel allá, entraron. ¿Y qué es lo que ellos están haciendo? Estudiando a través de la Misión Sucre, porque la revolución bolivariana, como sabemos, hizo su impacto, el impacto de la revolución bolivariana, ahí están las imágenes, no tenemos los nombres de esos muchachos, por ahí deben estar los nombres, y de la niña para saludarlos, ellos deben estar viendo a los presidentes, lo ven, yo no sé cómo se las arreglan, hay personas que hacen, yo no sé cómo bajan la señal, con unos cables hacen, no sé. Castro Soteldo, que ahora anda con unas cosas por ahí, pudiera explicarnos. Ganchos de ropa. Bueno, lo cierto es que la LOP Presidente se ve y se oye en más sitios de los que uno se imagina. Ellos están pendientes los domingos, incluso me dijo que grababan, toman nota, después se reúnen. Ajá. Entonces ellos se enteraron. Decía que el impacto de esta revolución trasciende la frontera y sobre todo hacia nuestros países más cercanos, más vecinos, el impacto social de nuestras políticas. Ellos se enteraron en el norte de Brasil que hay una Misión Sucre. Ellos terminaron su secundaria por allá como pudieron hace varios años, vinieron a Santa Elena. Me hablaron de una facilitadora, búsquenme el nombre, por ahí tiene que estar el nombre de la facilitadora venezolana, por supuesto, que en Santa Elena me dicen que los han atendido como hermanos. Yo quiero felicitar al pueblo de Santa Elena. Vaya este aplauso a los venezolanos de Santa Elena, Santa Elena de Guairén. Y ellos se inscribieron en el periodo de iniciación universitaria, el PIU. Lo concluyeron exitosamente. Y yo les pregunto, bueno, ¿y el idioma? No. Nosotros entendemos perfecto el castellano. Ahora en Brasil tomaron una decisión de Estado muy importante. Están estudiando el español, el castellano, en todas las escuelas del Brasil. Eso es bueno para que nosotros lo tomemos en cuenta en nuestro sistema educativo. Porque aquí estilamos a estudiar el inglés. Ah, bueno, el inglés es un idioma muy importante, pero también el portugués es importante para nosotros los venezolanos,
Creo que el ejemplo que Brasil ha dado deberíamos seguirlo nosotros. Aristóbulo, Samuel Moncada, las misiones Robinson, Rivas, Sucre, vamos. Creo que es necesario estudiar el portugués. Yo, por ejemplo, yo admiro a los brasileños porque uno habla con ellos y yo les digo, pero tú me estás entendiendo. Y me dicen, sí, yo te entiendo todo. Pero de allá para acá yo no entiendo. El brasileño yo lo entiendo, o sea, el portugués. El portugués lo entiendo quizá en un 50%. Hay palabras, hay expresiones, ¿no? Y además la forma, ¿no? El tono de la conversación. Es importante estudiar el portugués, porque eso facilita algo que es vital para nosotros los venezolanos, estrechar nuestros nexos con Brasil. Con Brasil. Y más allá, toda Sudamérica. Pero ahí está Brasil, ese hermano con un potencial económico, social, tecnológico, de los más grandes del mundo. Estuvimos mucho tiempo a espaldas del Brasil. Bueno, pero vean ustedes, grupos de jóvenes, y ahora ellos viajaron a Brasilia, pero ellos me dieron todo, la cantidad, la cifra de los que están estudiando, es un grupo muy grande, mucho más grande, pues. 100, ciento y tanto. Y yo le digo, ¿cómo ustedes van allá a Santa Elena? Bueno, todos los días vamos en 14 kilómetros, ellos les queda de la frontera. En autobús, a veces no tienen para pagar el pasaje, entonces, bueno, piden cola y regresan en la tarde. A veces no pueden ir porque no tienen cómo, pero tienen, bueno, los videos, etcétera. De forma tal que lo mismo está pasando por las fronteras con Colombia. La misión Barrio Adentro, por ejemplo. Bueno, muchos colombianos están pasando a Venezuela solo a hacerse una consulta, porque es gratuita. Y ahora más con los centros diagnósticos integrales. Examen de ¿qué? Rayos X, examen de sangre, endoscopia, electroencefalograma, etcétera. Estudios del corazón, totalmente gratis. Eso es socialismo. Eso es socialismo. Pero tratando de meterle miedo a la gente, otra vez con el consabido cuento de que los socialistas comemos muchachos chiquitos en la mañana y en la tarde también, en postre, y que le vamos a quitar el que tenga dos carros, le vamos a quitar uno. Es una estupidez. Tienen no sé cuántos años repitiéndola que nadie se los cree, que si le vamos a quitar si tienen dos casas, le vamos a quitar la segunda casa, etcétera. Es una verdadera estupidez, pero pudiera haber gente que de tanto repetir pudiera, bueno, hacerse eco de aquello. La campaña comenzó otra vez y van a seguirla arreciando. El que me pregunte a mí, ¿qué Chávez, qué es socialismo? Yo le pongo ejemplos prácticos. El socialismo desde abajo. El socialismo de lo pequeño, para tomar la frase de nuestro compañero del Partido Socialista Obrero Español y líder de ese partido y diputado al Congreso Español, Venegas, nacido en Caracas y buen amigo nuestro. Bueno, el socialismo de lo pequeño, eso es socialismo. Ahora, el capitalismo privatiza la educación, el capitalismo privatiza la salud. Entonces, por eso felicitaba al equipo de Aló Presidente por esa maravilla de video que nos han presentado para resumir el encuentro con Lula. Lula es un gran compañero, lo están atacando muy duro. Este es el ataque despiadado contra un líder, contra un hombre rodeado de mil circunstancias, un buen hombre de sentimientos, de una gran nobleza, es Luis Ignacio Lula da Silva. Lo conozco, sé de dónde viene. Limpió zapatos, era limpiabotas. Vendía periódicos, era, ¿cómo se llama? Pregonero. De ahí viene Lula. Bueno, y lo tildaban de bruto. Ah, es un bruto, es un tosco. Perdió hasta unos dedos en un... Era tornero. Trabajó, luchó mucho con su familia desde niño. La mamá, los hijos, de la pobreza. Viene Lula y mantiene esa humildad. Grande, esa grandeza que da la humildad. Bueno, lo están atacando despiadadamente
para tratar de arrinconarlo. Y además, para tratar de echar por el suelo el proceso de integración de Sudamérica. Por eso mis posiciones tan firmes allá en Brasilia. Apoyadas por Lula, esas posiciones mías. Tanto en privado como abiertamente en público. Ahí lo dijo, estoy de acuerdo con Chávez. Hay que debatir políticamente. ¿Por qué pasa? ¿Qué es lo que pasa? Yo lo sé muy claro, lo sabemos. Golpear a Lula, tratar de arrinconarlo y al equipo de Lula, minimizarlo, para tratar de imponer luego un modelo de integración que no es. La estrategia es clarita. Para tratar de reeditar a nivel de para la propuesta de Unión Suramericana, mecanismos que no funcionan, que ya está demostrado que no funcionan. ¿Para qué? Más adelante nos dirán, bueno, no fue posible la integración, y la culpa es que no, ¿ves? No fue posible. Tratamos, pero no pudimos. ¿Quién puede decir que la integración andina ha sido un éxito? Alguien que me lo diga. ¿Cuál integración andina? La comunidad andina, yo soy presidente pro tempore. Presidente pro tempore. Y hay un parlamento andino. Y todo mi respeto, por allá me decía uno de ellos, bueno, presidente, nos lanzó un cañonazo. Le dije, no, pero no es contra ti, es contra un complejo mundo de cosas que ahoga a la integración, no la facilita, y ustedes deben entenderlo, sobre todo esa burocracia que tiene muchos años ahí, viviendo en ese modelo, y algunos viviendo de ese modelo, que no es ningún modelo, no integra nada. Integra, bueno, integra sí a las élites, a las empresas, a las grandes empresas, esas son las que se integran para llenarse de dinero. Pero los pueblos, ¿dónde andan integrados? ¿Dónde andan nuestras economías verdaderas, las economías productivas integradas? ¿Dónde están? Mentira. Más bien compitiendo, y hay una de las causas de algunos problemas que hay en Sudamérica y que dificultan la integración. ¿Cuál? La competencia. Mientras los gobiernos queremos la integración, las transnacionales y grandes empresas de cada país se pelean entre ellas y hacen imposible la integración. Por allá se quejaba, por ejemplo, un compañero presidente en el sur, en el cono sur, de que, bueno, no permiten que pasen no sé qué productos por otro país. A pesar de que hay un acuerdo. Y así por el estilo. Competencia, o que un país bloquea las inversiones de otro país vecino en un área determinada por la competencia. Capitalismo. La única ambición es la ganancia. Entonces, de allí mis firmes posiciones, bueno, logramos que el compromiso de que en estos tres meses hasta diciembre, hagamos consultas sobre la institucionalidad y la forma que le vamos a dar a la Unión del Sur. La Unión Suramericana. Bueno, ahí está Petrosur, esa es una línea estratégica de unión. Telesur, el Banco del Sur, la unión de los pueblos, modelos educativos complementarios, un plan suramericano contra el analfabetismo, contra la desnutrición, un plan suramericano de producción de alimentos para sobre todo los que están pasando hambre. Y además la parte política de la integración, que es muy importante, ir acercando posiciones ante el mundo como bloque. La integración es vital para nosotros y ustedes saben cómo la hemos venido trabajando, cómo la hemos venido impulsando. Aquí me dieron el nombre de, ¿dónde está? Pareja de brasileños, María Gesiane. María, un abrazo y un beso, seguro que nos estás viendo y oyendo. Y Alison Pereira es su marido, Alison Pereira. A todas estas, ¿cómo terminó la conversa? Bueno, que ellos ahora quieren ser médicos. Y saben que mañana vamos a iniciar aquí, mañana es el acto, ¿no?, de los médicos. Nada más ni nada menos que mañana comenzamos
en la misión Sucre, Universidad Bolivariana, que es lo mismo en el fondo, el mismo sistema. Bueno, mañana iniciamos el periodo de preparación profesional de la carrera, pues, de 20.000 muchachos que aprobaron el PIU, periodo de iniciación universitaria, y ahora van a comenzar aquí Medicina General Integral. Un grupo de ellos va a ir a La Habana, entonces María y Allison quieren sumarse. ¿Cómo hacemos para estudiar medicina? Yo les ofrecí, a lo mejor en Santa Elena ellos no pueden estudiar medicina, entonces se le pone más lejos la cosa, ya no son 14 kilómetros. Pero yo les ofrecí apoyo, bien sea para que estudien aquí en Venezuela, los podemos becar, pueden venirse a lo mejor a vivir a Ciudad Bolívar, que les quede cerca, con su niña, y que estudien medicina, pues. Esa es la integración, ese es el alma de la integración. Ahora, o los mandamos a Cuba, son las dos opciones, pero fíjense cómo Venezuela ya va elevando su capacidad, estamos elevando nuestra capacidad de apoyar a pueblos hermanos, como Cuba lo ha hecho durante mucho tiempo, capacitando médicos, enviando médicos, planes de alfabetización. Yo he puesto a la orden de Sudamérica un ejército de 100.000 voluntarios, estoy seguro que incluso me quedo corto. Voluntarios y voluntarias para una campaña suramericana de alfabetización. Vamos a ver si es posible. Eso depende, bueno, de que los países puedan, de que los hermanos países puedan asumir eso en prioridad. Muchos lo están haciendo allí internamente, pero yo me refiero a una campaña masiva suramericana. Bueno, viaje a Brasil. Fue muy positivo este viaje a Brasil. En primer lugar, quiero insistir en el tema. Es el mismo proyecto de Simón Bolívar, el de San Martín. Es la unión del sur, es la unión del sur. A ver qué mapa consigo aquí. Venezuela. Mire, Sudamérica, además de bella, es el continente perfecto. Este no me sirve porque tiene unas rayas. Este más o menos. Aquí está, este sí me sirve. A ver, vean ustedes. Este me sirve, aun cuando los colores están como muy débiles, ¿no? Muy pálidos, pero no importa. Lo que quiero resaltar aquí es la forma del continente suramericano. Fíjate Norteamérica, con todo el respeto a los demás continentes. Pero Suramérica es un continente. Yo pido a los suramericanos que hablemos de nuestro continente. Es una mujer de perfil. Sí, sí, sí. Es una linda mujer bailando en un solo pie, como una bailarina dando vueltas sobre su eje. Es linda, linda. Parece que fue hecha por una mano mágica. Ustedes ven Norteamérica, no tiene una forma así definida. Es abierta por allá, para la izquierda, este brazo aquí. ¿Ah? No, no, yo lo digo con... Mire, lo digo, ustedes saben que yo lo digo humildemente. Yo estudié arte, estudié pintura y las composiciones, las proporciones y eso. No mucho. Quería ser pintor, pero en el camino se quedaron mis sueños y se transformaron en otra cosa. Pero me gusta mucho la pintura y la estética y las formas, pues, sobre un croquis, un papel. Bueno, fíjense ustedes qué belleza. Estoy siendo objetivo, estoy seguro. Estoy seguro que todos estarán de acuerdo conmigo, aún los norteamericanos, aún Mr. Danger. Fíjate, esto no tiene forma así. ¿Qué forma es esta, no? Tiene varias formas. Ustedes ven Oceanía, vean, miren, ¿qué forma es esta? Sí, tiene una forma y es bonita también, y estas islas. Vean el Asia, todo esto es el Asia. Nuestros hermanos iraníes, no se vayan a molestar, están por ahí, el Asia, la Eurasia, el África, también África es bien bonita, ¿ves? África tiene una forma parecida a la América del Sur. Muchos dicen que estos dos continentes estaban unidos hace miles de años, es una hipótesis, ¿no? Porque, bueno, sus formas son parecidas, esta curvatura de acá con esta curvatura, o este triángulo acá del meridiano de la América del Sur. Bueno, pero además de esto, miren, aquí hay otro mapa.
este comentario que ya es, no es lo más importante, por supuesto, ustedes saben, solo que yo, me llama la atención eso. Miren, vean ustedes, este contorno del continente suramericano, aquí es un territorio de 17 millones de kilómetros cuadrados. 17 millones de kilómetros cuadrados. Tiene en su territorio, bueno, una de las reservas de energía más grandes del planeta, la reserva de agua más grande del planeta, la reserva de biodiversidad y de biosfera más grande del planeta. Bueno, y grandes riquezas de oro, de minerales preciosos, uranio, hierro, bauxita, el Atlántico por este lado y el Pacífico por este lado. Y además, bueno, Panamá y el Canal de Panamá, que digamos que ahí comienza Sudamérica, en el canal, que une los dos océanos, este inmenso Caribe acá. Y un pueblo de 362 millones de habitantes, Sudamérica. Quinta potencia mundial, considerada como un todo, desde el punto de vista económico, es el quinto bloque más fuerte del mundo, en cuanto al Producto Interno Bruto. El PIB, cerca de 2 billones de dólares, 2 billones y 2 billones de dólares. Bueno, es verdaderamente impresionante el potencial que tenemos. Ya esto lo presentía y lo intuía por sus estudios, y a pesar de que en la época no había grandes avances en los estudios científicos sobre el potencial de este continente, pero Bolívar conoció de cerca los estudios de Alexander von Humboldt y de von Planck. Incluso sabemos que Bolívar conoció personalmente al barón de Humboldt y obtuvo información directa de Humboldt sobre el viaje aquel que hizo este sabio a las regiones equinocciales del nuevo continente. Bueno, así que Bolívar era uno de los que, además de guerrero, además de líder político y militar, tenía conciencia del potencial, y en muchos de sus escritos se aprecia la visión económica, geoeconómica y futurista que tenía el libertador. Bueno, de eso se trata. Claro, entonces la Unión Suramericana, en la medida que avanza, se plantea, comienzan a atacarla, y ahí viene la razón del ataque furibundo contra Lula, que es, bueno, un pregonero de esta unidad y un defensor acérrimo de esa integración suramericana. Claro, hay quienes se oponen incluso dentro del Brasil. Las élites de estos países se oponen a la integración. ¿Por qué? Porque ellos se benefician es de la desintegración de nuestros pueblos. ¿Cómo vamos a seguir avanzando y avanzando? Hay que avanzar, pero hay que debatir, hay que siempre prender los bombillos de las ideologías, porque no basta con que avancemos, hay que preguntarse hacia dónde estamos avanzando, porque pudiéramos avanzar hacia un precipicio. Es importantísimo. Entonces, ese es uno de nuestros empeños, debatir ideas. Decía José Martí, una trinchera de ideas es más fuerte que una trinchera de piedras. La batalla de las ideas. Bueno, entonces, tomando ideas de Celso Furtado, él describe en uno de sus libros, que por allá me obsequió, por cierto, el siempre diligente y eficiente embajador de Venezuela en Brasilia, el general de división Julio García Montoya, me consiguió en menos de que canta un gallo el libro al que yo me referí, solo que está en portugués. He pedido que me lo traduzcan rápido. Deberíamos editarlo, pedir permiso, por supuesto,
los derechos de autor y todo esto. Pero es un libro, esos libros que a los que el neoliberalismo pretendió enterrar, así como en la Edad Media, pretendieron condenarlos. No, esos son los dinosaurios. Dinosaurios no. Esas son las ideas que nos permitirían evitar volver al mundo de los dinosaurios, a las eras primitivas, después que este planeta se acabe. Celso Furtado, en ese libro que se llama El desarrollo económico, un mito, ese era 1984, él dice que el subdesarrollo tiene su origen fundamentalmente en dos lógicas o dos dinámicas que se enlazan entre sí mismas. Una, el modelo de explotación que se aplica en cada país, o sea, al país respectivo, Brasil, Venezuela, Colombia, Ecuador, cualquiera de nosotros, países subdesarrollados. La lógica interna. Ahora, por supuesto que quienes se benefician o quienes se han beneficiado de esa lógica interna de explotación no quieren la integración liberadora, no quieren el cambio de la lógica y del modelo. Entonces, dentro de Brasil, dentro de Venezuela, dentro de Argentina, dentro de Colombia, dentro de Bolivia, dentro de todos estos países de Sudamérica, tenemos élites que no quieren que cambie la situación de cada país, y mucho menos la situación de Sudamérica. Ellos no quieren la integración, es contrario a sus intereses. Por eso es que esto es una batalla. Ahora, quienes decidirán finalmente la batalla son los pueblos. Serán los pueblos, por eso es que las élites pretenden mantenernos lejos de los pueblos. Lejos de los pueblos. Y nosotros tenemos que irnos con los pueblos. La otra lógica que se enlaza con el mecanismo de explotación en cada país, es la lógica o el mecanismo de dependencia. Es la tesis de la dependencia. En cada país hay una lógica de explotación, una lógica de dominación, unas élites privilegiadas, y además hacia afuera hay mecanismos que se vinieron instalando durante mucho tiempo de dependencia de los poderes hegemónicos mundiales, de los imperios mundiales, en este caso del imperio norteamericano. Y Celso Furtado entonces dice que hasta que nosotros no seamos capaces de aflojar y luego romper, lograr una ruptura de esos mecanismos, en primer lugar, de explotación interna, y esos mecanismos de dependencia externa, no será posible salir del subdesarrollo. Y que el crecimiento económico, y esto está comprobado, además esto último es más dramático. Él señala que el crecimiento económico lo que hace es ahondar el grado de explotación y el grado de dependencia. Porque el crecimiento económico por sí mismo, es decir, el crecimiento del PIB, sencillamente, genera dentro de esa dinámica, de esa doble dinámica, el crecimiento económico en el marco de esa doble dinámica, lo que hace es ahondar las diferencias internas en cada país, favorecer aún más y hacer más poderosos a los privilegiados y más débiles a los necesitados. Es decir, se incrementa la extrema riqueza de las minorías y se incrementa la extrema pobreza y la pobreza de las minorías, y las clases medias se van prácticamente desapareciendo. Y ese crecimiento en el marco del mecanismo de dependencia lo que hace es acentuar también el propio mecanismo. Una idea. Alguien pudiera decir, mira, estás equivocado, bueno, vamos a debatir. Vamos a debatir, pero no nos neguemos al debate, según mis planteamientos. Vamos a sentarnos a debatir. ¿Cuál es el modelo, pues? Aquí en Venezuela estamos cambiando el modelo. Y si nos iluminamos con la tesis de don Celso Furtado, pudiéramos concluir que en Venezuela
después de estos 7 años de revolución, de alguna manera se han venido debilitando los mecanismos de explotación interna. Y por eso es que las élites reaccionaron como reaccionaron. El golpe de Estado, el sabotaje petrolero, el sabotaje económico, la guerra mediática que continúa. Por eso la respuesta, bueno, exagerada y a veces hasta irracional al tema de la lucha contra el latifundio, que es una lucha que incluso se ha dado en el mundo capitalista. Vayan ustedes a Francia a ver cuántos latifundios hay en Francia. Vayan a ver a Italia, España, los países de la Europa. A ver si alguien va a tener 100.000 hectáreas, 20.000 hectáreas de alta potencial productivo y lo va a tener desocupados además, ociosos además. No, no se lo permiten. En los propios Estados Unidos. En los propios Estados Unidos. Entonces vean ustedes cómo el tratamiento mediático de los últimos días pretende transformar virtualmente una batalla que es constitucional, legal, unas acciones impulsadas por el Estado venezolano para, bueno, para acabar con el latifundio, para lograr un nuevo modelo de distribución de la tierra justo, respetando los derechos de todos, incluyendo el respeto a la propiedad privada. Entonces ellos han tratado de cambiar eso y en vez de hablar de la lucha contra el latifundio, hablan de la violación del Estado de Derecho y del atropello a la propiedad privada. Esa es la guerra mediática, la desfiguración de la realidad y la conformación de una batalla virtual, de una realidad virtual. De todos modos, ya aquí estamos, estoy seguro que estamos curados contra eso, pero no hay que bajar nunca la guardia. Hay que seguir dando la batalla. Hay que seguir dando la batalla. Yo, por ejemplo, hago un llamado desde aquí a los líderes políticos, bueno, revolucionarios, a gobernadores, alcaldes, líderes de los partidos, candidatos ahora a la asamblea, diputados. Hay que dar la batalla. Hay que dar la batalla, hay que salir, todos tenemos que salir a dar la batalla al gran debate y la movilización de los campesinos. Esa es la mejor respuesta a la batalla mediática, a la desfiguración y a la campaña internacional que se desata contra Venezuela. Ustedes no vieron por allá al embajador golpista gringo que estuvo aquí en este mismo salón aplaudiendo al tirano y que fue uno de los coordinadores del golpe, don Charles Shapiro, el que le dio un beso casi en la boca al cómico aquel que imitaba a una periodista y se retrató. Todo un bufón. Ese embajador bufón, golpista, es ahora un alto jefe. Allá lo premiaron, claro. Lo premiaron, aun cuando no logró su objetivo aquí, que era derrocarme y derrocar este gobierno. Lo premiaron y antier salió diciendo que en Venezuela están atropellando la propiedad privada. Y lo mismo repiten grandes medios de comunicación desde Miami hasta Washington. Aquí está. Aquí está Charles Shapiro. Mire, y entonces aquí hay, por supuesto, la campaña, eso está totalmente coordinado. El diario El Universal, ustedes saben de quién es. Aquí está, a página completa. Charles Shapiro. Expropiación preocupa a Estados Unidos. Y esta es la campaña que ellos colocan en el mundo. Y así salen los diarios, los principales diarios de todo el planeta. Cuando aquí lo que estamos es luchando contra la injusticia, bueno, y en el marco de una constitución y las leyes. Y de ese camino, mire, ustedes pueden lanzar las campañas que lancen. Pueden hacer lo que les parezca mejor a ustedes, las élites de aquí y sus aliados imperialistas. No nos van a frenar en el camino y en la resolución de que haya justicia plena en Venezuela, de que en Venezuela se distribuya la riqueza de manera equitativa, igualitaria, de que tengamos un país de justos y de iguales, donde reine, como decía Bolívar, la justicia, reina de todas las virtudes republicanas. Bueno, la integración entonces tiene que ver con esa lucha. Yo recuerdo al presidente Cardoso, Fernando Cardoso, que él en una época defendió mucho la tesis esta de Furtado,
¿no? Luego se fue moviendo a unas posiciones más moderadas. Pero es un buen amigo y con nosotros, siempre lo he dicho, se portó muy bien mientras fue presidente del Brasil y conmigo en lo personal. En una ocasión, cuando él vino aquí, estábamos aprobando la ley de tierras por allá en esos años, la constitución, la ley de tierras, y estaba el debate, que si las tierras, que si esto, que si aquello, y hablamos del tema, yo le comentaba, y él me dijo, mira Chávez, me dijo, ¿tú sabes cuántas hectáreas he expropiado yo desde que soy presidente del Brasil? Y él tenía como 6 años o 5 años, era su segundo periodo, 5 años, algo así. En 5 o 6 años máximo, él mismo me dio la respuesta, 7 millones de hectáreas expropió o había expropiado hasta entonces Fernando Cardoso. ¿Y por qué? Y me dijo, si no lo hubiera hecho, hubiera una guerra en el Brasil. Hubiera una guerra campesina por la tierra. Porque igual como en Venezuela, en Brasil también tuvo su asiento y todavía, en buena manera, bueno, el latifundio, un régimen medieval. Ese es un tremendo obstáculo para el desarrollo integral de cualquier país. Bueno, la integración avanza. Entonces, en este viaje ocurrieron cosas muy importantes, a pesar de la brevedad. Logramos, por ejemplo, en el marco de la cumbre, firmar un conjunto de acuerdos, el primero de ellos con Lula, es decir, con Brasil. ¿Y cómo habíamos venido trabajando estos temas desde hace años? Desde hace años. Ustedes saben que nosotros hemos hecho la propuesta de Petroamérica precisamente como uno de los ejes centrales de la integración suramericana. Así como en Europa, la comunidad o la Unión Europea fue surgiendo en el marco de la alianza por el carbón y el acero. Igual, nosotros creemos que ese es el eje central de la integración suramericana. Bueno, hemos propuesto Petro, estas tres figuras, aquí las tenemos, veámoslas rápidamente, Suramérica, el cono energético suramericano, con Brasil, Argentina, Uruguay, Paraguay, Chile. Hemos avanzado, incluso conversé esto con el presidente Ricardo Lagos, ahora aprovechando la reunión cumbre, para incorporar a Chile a este proyecto. Y, en segundo término, el cono energético andino. Bueno, todos los países de los Andes, Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia. La sumatoria de estos dos proyectos conforman Petrosur. Petrosur. Y aquí al norte, el anillo caribeño, un arco caribeño energético. Petrocaribe. Petrocaribe. Entonces, Petrocaribe, conjuntamente con Petrosur, es decir, el cono suramericano y andino, Petrosur y Petrocaribe, van dándole forma ya a Petroamérica. Ahora habrá que hacer allí Petronorte también. Petronorte, porque estamos y ya tenemos bastante avanzada la propuesta aquella, y lo vamos a hacer. Lo vamos a hacer de ayudar, de cooperar con sectores en los Estados Unidos, los sectores más pobres, en cuanto al suministro energético, a través de la empresa Citgo. Y el día que la situación en los Estados Unidos cambie, algún día tiene que cambiar. No hay mal que dure 100 años, ni cuerpo que lo resista. El día que se dejen allá, se dejen de eso. El día que se dejen de eso, de estar amenazando, de estar invadiendo, de estar atropellando a los demás, y haya un gobierno allí con el cual pudiéramos hacer un convenio, oye, qué bueno sería. ¿Ustedes saben cuánto gastó el gobierno de Mr. Bush el año pasado? Y este año es más alto el gasto para apuntalar su gran maquinaria militar industrial de invasión y de imperialismo. La bicoca de 500 mil millones de dólares. Si esos recursos se utilizaran
en una alianza con nosotros, los países del sur, para impulsar, bueno, planes continentales contra el hambre, medicamentos contra las enfermedades, atención médica. ¿Cuánto pudiéramos avanzar en dirección a un mundo distinto? Pero algún día nosotros tenemos la esperanza de que eso cambie. Mientras tanto, avanzaremos con proyectos pilotos allá en los Estados Unidos. Y también en Centroamérica nos han estado llegando solicitudes de algunos gobiernos, de algunos pueblos. Por ahí llegaron unas cartas de Centroamérica firmadas por mucha gente, pidiéndole ayuda a Venezuela porque no aguantan los altos costos del combustible. A eso hay que atenderlo. No podemos darle la espalda a ningún país, y menos los países hermanos de América Latina. Ya veremos cómo. Ya veremos cómo. Pero nos están mandando cartas alcaldes, comunidades, ¿cómo se llama? Sindicatos de transportistas, asociaciones religiosas, pidiendo ayuda, porque esto golpea a los más pobres. Y si los gobiernos no atienden esas necesidades porque no pueden, bueno, nosotros tenemos que ayudar hasta donde Dios nos lo permita y hasta donde podamos. Porque ayudando a los demás, nos estamos ayudando a nosotros mismos. Ese es otro de los ataques que me hace esta oposición que aquí tenemos. Que yo estoy regalando petróleo, no estoy regalando nada. Solo estamos aplicando principios distintos al capitalismo de explotación de los demás. Vaya a ver a usted este negocio que hemos firmado con Brasil. Nos va a dar muchas ganancias. Muchas ganancias. Yo no sé si ustedes tienen los cálculos ahí. Ahí está Eulogio del Pino. Ahí está el presidente de Petrocaribe. Ah, pues. Alejandro Granado. Por cierto, Alejandro, tienes que ir por Haití. Quiero que vayas por Haití. Porque a pedido de Lula, nosotros queremos ayudar a Haití. Además, ya lo habíamos adelantado. Tú te acuerdas que en Jamaica, yo le dije a Lula que nosotros en Jamaica hicimos allí la oferta de que Haití, independientemente de lo que ahí ocurrió, ahí hay un pueblo pasando mucho trabajo, ¿vale? Mucha miseria. Ojalá que las elecciones a las que han convocado den una salida política, pero mientras tanto hay muchos hospitales que no tienen energía. Muchas familias pobres. Entonces vamos a Petrocaribe y vamos a darle la mano al pueblo de Haití y a coordinar con sus autoridades, pues. Y sobre todo a través de Brasil, que nos ha pedido. Ellos juntos, Brasil y Venezuela, podemos ayudar de mejor manera. También Cuba. Sé que Fidel envió una delegación hace poco a Haití a estudiar el tema de la misión Milagro. También estamos apoyando a Haití. No hay ningún pueblo, no nos importa, no nos importa. Bueno, si estamos tratando de ayudar al mismo pueblo de los Estados Unidos, eso es un marcador, pues, para todos nosotros. No nos importa que el gobierno de ese país nos atropelle, que nos amenace, que nos haya dado un golpe de Estado. No nos importa. No, lo que nos importa es que ahí en el Bronx, lo vimos, hay mucha gente pobre. Mucha gente pobre, hay gente que se muere en el invierno porque el frío llega a menos 10, menos 15 grados y no tienen como la calefacción que llaman allá, como es heating oil, aceite o combustible de calefacción, pues. Bueno, tenemos que apurar eso, Eulogio y todos ustedes, porque ya viene el invierno en el norte y eso es duro, muchos niños pobres, muchas mujeres, ancianos, ¿eh? Entonces hay que apurar eso. Entonces, ve preparando un viaje por Haití, luego lo conversamos con más detalle, lo más pronto que puedas, dentro de Petrocaribe y el avance a Petrocaribe. Ahora, el negocio que hemos firmado, el acuerdo que hemos firmado ahora en Brasilia, es muy positivo para los intereses de Venezuela y los intereses de Sudamérica. ¿Eh? Fíjense, aquí está el mapa de nuevo. Aquí, este está mejor. Todos sabemos, y yo le he informado esto con lujo de detalle a mis colegas en Sudamérica, que Venezuela tiene en su territorio la reserva de petróleo más grande del mundo, la faja del Orinoco. Bueno, ahora estamos incrementando las inversiones en petróleo y en gas en Venezuela. Y vaya usted a ver cómo hay empresas internacionales. Ah, allá está el dibujo, mira. La faja del Orinoco.
proyecto del siglo XXI. De aquí vamos a uno de los convenios que se firmó con Brasil, es la explotación conjunta de un campo al que le hemos dado el nombre de Carabobo 1. Aquí está, esta es la figura de la faja. Aquí está el río Orinoco y esta es la conformación de la faja. Aquí hay 300 mil millones, cerca de 300 mil millones de barriles, y aquí están los bloques en los que ya hemos organizado, dividido la faja. Este es un trabajo intenso de la revolución en los últimos años. Aquí están haciendo un conjunto de proyectos, pero con otra filosofía. Nosotros no vamos a repetir allí el esquema de explotación del siglo XX. Esquema de explotación amarrado en base a las dos dinámicas de Celso Furtado. Unas élites que se adueñaron del petróleo aquí, lo explotaron, se beneficiaron, y aquí están los resultados. Y excluyeron a la mayoría de los venezolanos, le negaron la principal riqueza del país a la mayoría y se apropiaron de ella. Y un mecanismo externo de dependencia. No éramos libres. La política petrolera venezolana se decidía en Washington o lo decidían las grandes transnacionales. Aquí en Venezuela hemos roto con esos dos mecanismos. Hemos roto. Ahora el petróleo es de todos. Y los resultados están ya sintiéndose, están comenzando a sentirse. Comenzando apenas, pero es que estamos saliendo de una situación gravísima. Y a nivel internacional nosotros no tenemos ningún tipo de dependencia externa. Bueno, ni en el petróleo ni en nada. Claro, el grado de subdesarrollo genera también dependencias indeseadas, tecnológicas. Eso no se cambia de la noche a la mañana. Pero también por ahí vamos. Dependencia, bueno, para el suministro de alimentos. También por ahí tenemos fuertes grados de dependencia, todavía. Pero en el manejo del petróleo somos absolutamente independientes y la estrategia petrolera. Bueno, firmamos con Brasil entonces, aquí está el bloque o el campo. Carabobo 1, el bloque se llama Carabobo, todo el bloque Carabobo. Ahí ya había unos nombres antiguos desde la Cuarta República, Cerro Negro, Machete, el otro era, ¿cómo se llamaba? Amaca y Suata, esos nombres tienen que pasar a la historia. Eso es de la Cuarta República. Ahora es Boyacá, aquí está Boyacá, Campo Boyacá, Campo Junín, Campo Ayacucho y Campo Carabobo. Bueno, aquí está el Atlántico, estamos acá. Y con Brasil vamos a explotar conjuntamente en empresa mixta Petrobras PDVSA el Carabobo 1. Para que tengamos una idea de la importancia que esto tiene, le decía yo a Lula y se lo digo a todos. Solo en el bloque Carabobo 1, aquí en este pedacito de la gran faja del Orinoco, solo allí en lo que está dibujado de color naranja, aquí sin la flecha, aquí, nada más que aquí, allí hay una reserva probada, cercana a 50 mil millones de barriles de petróleo. La cifra es bueno tenerlas claras y comparar. La matemática siempre necesita de la comparación. Si no, no se entiende bien el problema. 50 mil millones de barriles, dije. Por ahí va. ¿Saben ustedes cuál es la reserva de petróleo que tienen los Estados Unidos? Todo ese gigante. Le quedan apenas de reservas probadas 20 mil millones de barriles. Solo Carabobo 1 tiene 50 mil millones. Comparemos pues. Es ahí el desespero del gigante. Está desesperado, se le acaba el oxígeno. Quiere asegurarlo para él. Quiere asegurarlo solo para él. No, no es solo para el gigante. También habrá que suministrarle al gigante. Porque el gigante tiene que cambiar algún día. Tiene que cambiar algún día. José Martí hablaba mucho de eso, porque él vivió, como él mismo lo dijo, en el vientre del monstruo.
Imagínate lo siguiente, para explicarlo lo más claro que yo pueda. Esos son los convenios operativos que firmó la Cuarta República, la apertura petrolera, totalmente contrarios al interés nacional. ¿Qué ocurre? ¿Cómo es que son esos convenios operativos? Ah, bueno, PDVSA contrató a una empresa. Ponte tú que, Edmé, ¿cómo estás, Edmé? Edmé Betancourt, nuestra ministra de Industria Ligera y de Comercio. Ponte tú que Edmé sea una empresa, tenga una empresa, y yo, PDVSA, la contrato para que saque petróleo, para que saque petróleo. Y lo primero dañino para el país es que yo, PDVSA, estoy aceptando, a nombre de la República, que ella lo que va a hacer es un contrato de servicio. Por tanto, cuando le toque pagar impuestos sobre la renta, va a pagar 34%, que es lo que pagan los servicios, y va a evadir el pago del 50%, que es lo que debe pagar impuestos sobre la renta la explotación petrolera. Primera, y nos han venido, bueno, imagínense cuántos miles de millones de dólares ha perdido Venezuela solo por eso. Solo por eso. Porque esas empresas entonces han venido pagando 34% los que pagaron. Porque hay muchos que buscaron todas las maneras para evadir incluso el pago del 34% cuando la ley venezolana dice, repito, que el impuesto sobre la renta petrolero es de 50, el antiguo 50-50, que cuánto costó para lograrlo, ¿no? Ajá, esa es la segunda parte, Ali que es experto. La segunda parte es más importante aún, que lo dijo Ali ahorita. No pagan regalía. La regalía la paga PDVSA. La regalía que han debido pagar de 16.6% a boca de pozo, en base al precio de cada barril. No, eso lo pagó PDVSA a la República, debilitando a la empresa petrolera nuestra. Pero por otra parte, además de esos dos elementos, viene Edmé, saca un barril de petróleo y le cuesta a lo mejor el costo para sacar un barril de petróleo, puede estar en $3.50. Fíjate, ella, a ella, a la empresa, pues perdóname que te ponga de mal ejemplo. A ella, a Edmé, la empresa que yo contraté, pero qué forma de contratar, ¿no? Y de entregar un país. Ella saca el barril que le cuesta $3 por barril. Y me lo vende a mí, a PDVSA, a 14, 18. Así de facilito, chicos. Ah, Juan. Así de facilito nos han robado. Así de facilito entregaron este país, nuestro país, chicos. Entonces ellos, las empresas, es una golilla, entonces todos se resistían cuando dijimos, mire, llegó una nueva ley aquí, vamos a otro, dejemos esos convenios sin efecto y vamos a instalarnos ahora en la nueva ley, que es lo que estamos haciendo. Bueno, ya casi todos han aceptado, solo queda alguna empresa europea. Yo les he dicho, el que no acepte, compadre, agarre sus coroticos y se va. Y nos entrega todos los pozos, pero no vamos a seguir permitiéndolo. ¿No? ¿Qué es eso? Son miles de millones de dólares al año. Y sobre todo ahora con el precio del petróleo, $50 el barril. ¿Ah? Inaudito, pero eso vino ocurriendo todos estos años. Y es ahora con la activación de las nuevas leyes, bueno, y con el fortalecimiento político de nuestra revolución, que estamos haciendo esto, bueno, y siempre buscando el consenso. Nosotros siempre buscaremos el consenso, el debate, con nuestros socios en el mundo y con nuestros socios y nuestros compatriotas en Venezuela. Hay otros elementos en esto de los convenios operativos, hay otros elementos, aquello de que PDVSA le paga la inversión, ¿no, Eulogio? Explícanos ese otro puntico tú, por favor, del Pino. Sí, en este caso, las inversiones que la industria, que las empresas contratistas hacían, ellos lo ponían como una deuda de sus casas matrices, con lo cual
Para ellos se veía como un gasto y era un escudo fiscal para no pagar el impuesto, como usted bien lo dijo. Uh-huh. Entonces era el 34%, pero 34% de cero, porque todo el tiempo estaban pagando una deuda que realmente es una inversión con el cual ellas se habían comprometido a hacer. Entonces eso era todo un aparataje que se convertía en un escudo fiscal para no pagar impuestos al Estado venezolano. Es por ello que toda esta nueva política está dirigida a migrar todas estas convenios de servicio a empresas mixtas con, y es muy importante, como lo dice la nueva ley, el control del Estado venezolano. Nosotros uh-huh. a ellos lo que le estamos ofreciendo es la estabilidad jurídica aprobada por la Asamblea Nacional, como nos dice nuestra Constitución, que les va a dar estabilidad jurídica, que no la tenían, porque lo que fue aprobado no fue aprobado por el Congreso de la época. Sí. Fue mediante unas ventanas que abrieron para permitir esta apertura totalmente ilegal, como ha sido dicho públicamente por todos nosotros. Correcto. Algo ilegal, lo cual le estamos proponiendo su pase a la legalidad. Muy bien, mediante la nueva ley. Muchas gracias, Eulogio. Yo quiero hacer un reconocimiento especial, bueno, a la directiva de Petróleos de Venezuela, en todos sus niveles, desde su presidente, ustedes, su directiva principal, las directivas regionales, todos sus trabajadores, vaya este aplauso de todo un pueblo para ustedes, patriotas. Bueno, fíjate, Ali, tú también estabas conmigo en Nueva York cuando almorzamos con Steve. Ah, no, tú estabas en la batalla ya. Esa fue otra batalla interesante en Nueva York con el documento aquel. ¿Ah? Entonces Ali tenía que estar allá en la batalla. Yo salí unas horas a cumplir otros compromisos. Luego regresamos, pero ese día almorzamos con Stiglitz, Joseph Stiglitz, premio Nobel de Economía. Trabajó no sé cuántos años, bueno, trabajó hasta con Clinton. Fue jefe de un comité de algo así como de asesores económicos de Bill Clinton. Fue vicepresidente, no sé qué área, muchos años o varios años, del Banco Mundial. Un hombre de una gran experiencia y premio Nobel. Bueno, conversamos, le hemos invitado, por cierto, hay que ratificar la invitación a discutir ideas. Yo le pregunté, y Stiglitz estaba con su esposa y con otro caballero, ¿y qué está haciendo ahorita? Me dijo, estoy escribiendo... otro libro. ¿Y en qué se basa? Me dijo, una de las ideas que allí estoy desarrollando es la siguiente. Uno de los mecanismos imprescindibles para que los países pobres, subdesarrollados, salgan de tal situación, es que recuperen el manejo de sus recursos naturales, de sus riquezas, pues. Porque es que no, nos expropiaron durante muchos años. Pues estamos en ese proceso aquí en Venezuela. Esto que estamos hablando tiene que ver exactamente con eso. Yo le comentaba algunas cosas y la invité para que viniera aquí a mirar con su y a percibir directamente esta revolución que está recuperando los activos de Venezuela, el poder de Venezuela, el manejo de nuestros propios recursos, de nuestras propias riquezas para redistribuirla y lograr el desarrollo integral, humano, económico, moral, etc. Bueno, tenemos una llamada telefónica. ¿Quién nos llama? ¿Aló? ¿Aló? Sí, ¿quién habla? Por aquí habla Gerardo Atencio, presidente. Un placer en saludarle. Soy de Maracaibo, Estado Zulia. Ah, Asencio, de Maracaibo. Estábamos hablando ahorita del Zulia, ¿vale? ¿Cómo estás tú? ¿Cómo te ha ido? Todo bien, bien, gracias a Dios y a usted principalmente. Quería mostrarle mi eterno agradecimiento y el de mi familia. Y si me lo permite, pues le explicaría un poco el caso que viví hace poco tiempo. Ajá, ¿qué pasó, Asencio? Dime. Mire, yo soy en octubre del año 2000. Me detectaron una leucemia mieloide aguda, la cual me fue tratada en febrero gracias al convenio Cuba-Venezuela. Me hice un trasplante de médula ósea hace ya 4 años y medio, y bueno, aquí estoy. Simplemente quería comentarlo, darle las gracias, y que el pueblo supiera que todavía hay esperanza, todavía tenemos, con este presidente tan maravilloso que tenemos, nosotros podemos contar. Bueno, Asencio, y mira, lo más importante ahorita para mí en este momento es saber cómo tú sigues.
Bueno, te hicieron un trasplante. ¿Dónde te hicieron el trasplante? En el Hospital CIMEC de Cuba, hace ya 4 años y medio. Trasplante de médula ósea. ¿Y cómo tú vas? ¿Cómo te vas recuperando? Bueno, el proceso ha sido magnífico. Llegué de la última reconsulta el miércoles, ahora el miércoles 28. Llegué de allá de Cuba en el último chequeo que me he hecho y todo salió perfecto, perfecto. Bueno, nos alegramos mucho, hermano. ¿Y cómo está tu familia? ¿Cuántos hijos tienes tú? Bueno, no, yo soy un joven de 26 años. Ah, tienes 26 años. Sí, todavía no tengo hijos. ¿Y estás estudiando? Bueno, en este momento voy a empezar a estudiar ahora en la UNEFA, con el favor de Dios, en febrero, marzo. ¿Qué vas a estudiar en la UNEFA? Ingeniería en Sistemas. Ingeniería en Sistemas, ¿ya estás preinscrito y todo? Bueno, eso es lo que voy a hacer. Estoy esperando los trámites. En febrero me dijeron que empiezan las inscripciones y voy a darle duro a eso, pues, porque ahora sí quiero estudiar, quiero darle con ganas. Bueno, Alcalá, Jaiman, vamos a hacer contacto con la UNEFA. La UNEFA sigue creciendo por todo el país, la UNEFA, y ayudando sobre todo a los muchachos de las clases medias, de los sectores populares. Gerardo Asencio Molina, de Maracaibo. Sí. Muchacho que le descubrieron una leucemia. Bueno, lo mandamos a Cuba como parte del convenio de cooperación Cuba-Venezuela, que cada día sigue avanzando y sigue profundizándose. Le hicieron un trasplante de médula ósea y ahí está, vivito, coleando, hablando, y va a estudiar ingeniería de sistemas en la UNEFA, Dios mediante. Cuídate mucho, Gerardo. Bueno, muchas gracias, mi presidente, y eternamente estamos agradecidos. Bueno, muy bien, vamos a darle un aplauso a Gerardo Asencio y a pedirle a Dios que siga recuperándose. Bueno, entonces, el general Oropesa, el ministro de Alimentación, ¿qué mensaje le tienes a Venezuela? ¿Qué reflexiones, qué cifras, qué proyectos ahora cuando el Ministerio de Alimentación está cumpliendo su primer año? Oropesa. Estamos muy contentos de celebrar este aniversario compartiendo con el pueblo venezolano. Tal como lo hemos hecho durante todo este tiempo, cuyo origen, el origen nuestro, fue precisamente el paro petrolero y el intento de rendir a un pueblo por hambre. Esto nunca más lo permitiremos, por supuesto, pero esto nos hizo reflexionar acerca del nivel de seguridad alimentaria. Por lo tanto, se crearon las instituciones adscritas al Ministerio de Alimentación y podemos resumir los resultados, como dicen los pensadores de la revolución o de las revoluciones. Las revoluciones solo existen cuando los hechos lo demuestran. Los resultados en forma general son los siguientes. Pasamos de tener 3 instalaciones de Mercal a 14.386 instalaciones con un avance de 4.700%. ¿Eso incluye los silos? No, instalaciones de Mercal. Ah, instalaciones de Mercal son la, bueno, los... Sí. Mercalito 1, Mercal tipo 2, Mercalito. Sí. Tenemos un avance del 4.700%. Uh-huh. Con respecto a silos, teníamos 6 silos, tenemos 26 silos, los 6 que teníamos eran ruinas. Tenemos 26 silos operativos, con un avance aproximado del 300%. ¿Qué capacidad teníamos nosotros? Teníamos 120 de almacenaje. Teníamos 120 mil toneladas y actualmente estamos en 940 mil toneladas, es decir, 940 millones de kilos. Y al 31 de diciembre tendremos disponibles 1.250 millones de kilos de almacenamiento para tener allí la reserva ahora estratégica de metal, ahora, el 31 de diciembre. ¿Cuántos silos en total a diciembre? Tendremos los mismos 26 silos, pero le estamos haciendo mantenimiento, claro, para tenerlos al 100%. Allí inyectamos como parte de Mercal 2, ¿cuánto fue que inyectamos para los silos? 51 millardos de bolívares en total. 51 mil millones de bolívares para los silos. Para los silos. Ahora, aquí está una tabla, ve. Estos son, como dice el general Oropesa, bueno, la revolución en cifras. Correcto. Que son contundentes. Vean ustedes, esto solo lo puede hacer una revolución. Vean ustedes, estos son capacidad operativa de almacenamiento en las plantas de silo. Vean ustedes, cuando comenzó la revolución a profundizarse, después del golpe, exacto, ya Oropesa enmarcaba muy bien cómo fue que nacieron estos proyectos. La contrarrevolución nos lanzó un latigazo y nosotros la derrotamos y, bueno, a profundizar la revolución. De 122 mil a 940 mil. Y ahora vamos a seguir creciendo hasta 1.200.000, me dijiste. 1.250.000 toneladas. Ajá. Ahora fíjense ustedes,
Esta es la realidad. Y esta realidad usted la puede ver en, a lo largo y ancho de todo el país. Sí, los que estaban abandonados, sí, los que estaban ocupados por sectores que los habían, bueno, se lo habían expropiado al pueblo. Aquí al pueblo, si aquí vamos a hablar de expropiación, la verdadera expropiación que hubo aquí durante mucho tiempo fue la que le aplicaron al pueblo venezolano. Le quitaron al pueblo, lo expropiaron. Este es un ejemplo. Ahora, ¿qué están manejando por allí? Algunos medios de comunicación, los mismos de siempre. Y algunos voceros, los mismos de siempre. Ah, bueno, que porque allá en Barinas el gobernador decretó la expropiación de un, ¿cómo se llama?, una planta, que por esa razón entonces ahora se estaba perdiendo el maíz, fíjate tú. Y pasan unas imágenes incluso, distorsionan la realidad. Siempre cuando viene la cosecha, y sobre todo este año, me decía el ministro Albarrán, que está por allá por Barinas, anoche hablé con él, esta mañana de nuevo. El muchacho hay que apoyarlo. Lo mismo que al presidente del Instituto de Tierra que está allá, Vivas. Tenemos todos que apoyarlo. El problema no es de ellos nada más, es de todos nosotros. Y es de todos nosotros. Hay que salir a la batalla públicamente, a opinar, a razonar. A razonar. Yo estoy llamándolos cada rato, a ver por dónde andan, a ver qué andan haciendo. Les dije que tienen que, y le dije al ministro del Interior que tiene que cuidarlos, porque, bueno, los han amenazado de muerte. Se trata del sicariato y toda esta gente que han matado muchos campesinos. Digo, y decía que he visto plantas de televisión, es decir, imágenes de algunas televisoras pasando y un periodista mintiéndole a la gente descaradamente, ¿no? Es decir, sin duda que hay unas colas de camiones. La verdad es que hay unas colas de camiones. Ahora, la verdad, y esta es la trampa mediática, ellos invierten la verdad o tratan de invertirla. Ahora, hay gente que puede caer como inocente, pues. Vean ustedes estas colas de camiones. Siempre se arman las colas de camiones. Pues no llegan 40 camiones a un silo, tienen que hacer una cola. Estamos en el pico de la cosecha. Estamos en el momento preciso de la cosecha y una cosecha que va muy bien. Sí. La cosecha de maíz este año, por allá en Sabaneta, me dijo el alcalde de Sabaneta y unos productores que habían logrado un rendimiento por hectárea de hasta 8.000 kilos por hectárea en algunos lugares en las riberas del Boconó, allá donde llamamos la Madre Vieja. Bueno, lo mismo allá en el estado Bolívar, en Guárico, hay una tremenda producción de maíz, en Portuguesa. En fin, la producción parece que va a levantar bastante y ya comenzó la cosecha. Ahora, entonces presentan, por eso que qué bueno un programa de televisión, chicos, pero que agarre con más contundencia esto, ¿no? Con más contundencia, con más precisión y con mucha seriedad. Decirle al país, mira, vean esto. Ahora, ¿cuál es la realidad? Y poner a hablar al pueblo, hay que darle la voz al pueblo. Que vengan los productores a decir cuál es la verdad. Porque a lo mejor alguien que vive aquí en Caracas, que se crió en apartamento, lo cual no es malo, ¿no? Pero no conoce muy bien de lo que es la producción y el campo, puede caer por inocente. Me comentaba un oficial una vez que él estaba casado con su señora, era de por aquí, de una ciudad del centro, y que nunca había ido al llano, pues. De niña ni de joven, siempre en Caracas. Y entonces él, de oficial, se casaron y se fueron a luna de miel a Mérida. Y entonces él iba manejando y su joven esposa al lado, y la muchacha que le decía, mira, hay ganado aquí, pero todos son toros, todos son toros. Entonces él le decía, ¿y cómo tú sabes que a tanta distancia, que son toros? Ah, porque tienen cacho, todos tienen cacho. Es un chiste que yo le oía a un oficial. La muchacha pensaba que las vacas no tenían cacho. ¿Eh? Entonces, claro, hay gente que no sabe bien la cosa, puede caer por inocente. Está Freddy Bernal por ahí, que yo no lo he saludado, pero es que no lo he visto. Ah, Freddy, tú estás por allá. Ah, ¿cómo está Freddy, el alcalde de Caracas? Todo bien, en pie de lucha, sí. Permanente, comandante. ¿Tú sí, tú naciste dónde, Freddy? Tú eres goncho. San Cristóbal, Estado Táchira. Eres goncho, sí, es verdad. El alcalde Freddy Bernal es andino y, bueno, y conoce mucho de esto. Entonces, claro, están las gandolas llegando al silo. Ahora, la verdad es que hace 2 años la capacidad de almacenaje
era de 122 mil toneladas. Hoy estamos en 940 mil toneladas. Oropesa, dilo tú, dilo al país. ¿Se perfila algún problema en cuanto a la capacidad de almacenamiento? En lo absoluto, mi comandante. Se estima un éxito de las políticas gubernamentales porque la siembra es sumamente exitosa. Estimamos llegar a una cosecha de maíz aproximada de 2.200.000 toneladas, es decir, más de 600.000 toneladas que el año pasado. ¿El año pasado cuánto fue? Más o menos 1.600.000. 1.600.000. Aproximadamente, sí. Bueno, esto nos indica que hemos sido tradicionales importadores de maíz y estamos casi alcanzando ya el consumo interno. Estamos a punto de dejar de ser importadores de maíz. Los silos los hemos reparado y tienen la capacidad para recibir eso. Eso y más. Porque no solamente son los silos del Estado, también están los silos privados. Algo que me llama mucho la atención es que la prensa enfocó solo al Estado Barinas y solo los silos del Estado. Resulta que los apagones eléctricos, por ejemplo, afectan a todos los silos por igual. Y en Barinas hay 9 silos privados y 3 del Estado. Es decir, es más una información enfocada por la desesperación de algunas personas que quieren ser reelegidas, que quieren dirigir acciones de calle para iluminar en este momento. Pero es totalmente falso que no exista capacidad de almacenamiento. Y a medida que pasa el tiempo, tendremos mayor capacidad. Bueno, fíjate, Oropesa, gracias, ¿no?, por el comentario. Y yo, no, ojalá fuera solo eso, que quieren ser elegidos a la Asamblea. No, es que algunos tienen el plan de la conspiración bajo la manga. Es correcto. El plan de la conspiración, de tratar de incendiar al país, siguiendo las órdenes de Washington, siguiendo los lineamientos de la Casa Blanca, del Pentágono y la llamada guerra de cuarta generación. Bueno, ahora, fíjense ustedes, yo quiero hacer un reconocimiento a todos los productores del campo, en este caso del maíz. Vamos a batir un récord en producción de maíz. Y Venezuela se está convirtiendo ya, ahí vamos llegando poco a poco, al nivel de autoabastecimiento en maíz. Aquí el maíz era una de las cosas que nosotros más importábamos. ¿Ve? Ya estamos llegando ahí. Ya estamos lo mismo en arroz. Venezuela importaba mucho arroz. Yo recuerdo una vez a un presidente colombiano que una vez me llamaba porque, bueno, el anterior, en mi gestión ha habido dos, no es Uribe, es Pastrana. Una vez me llamaba porque, bueno, que aquí no le queríamos importar el arroz. Entonces, claro, a él le estaban reclamando los productores. Entonces él me llamaba haciendo una gestión, pues. Yo pedí información y, bueno, la respuesta fue que la producción nuestra se había recuperado aquel año, creo que fue el año 2000, por allá, 2000, 2001. El arroz y el maíz, los cereales, pues. Sí. En el... Ahora, perdón, Oropesa, así como estamos ya llegando a un nivel de autoabastecimiento, ahora imagínense ustedes los productores privados, ¿cuánto no podemos ahora nosotros, sobre un piso en el que estamos ubicándonos, lanzar a un nivel superior esos niveles productivos? Procesar maíz, procesar arroz, no solo para el plato tradicional del arroz blanco, amarillo, el pabellón, tal cosa. No, no solo para, bueno, el maíz, la cachapa, la mazamorra, la harina de maíz precocida, sino cuántas otras cosas podemos nosotros, industrializando el sector, más allá de lo que ya lo tenemos, y cuánto pudiéramos hacer para bajar los costos y para vender más barato a ese sector de venezolanos más pobres, a ese mercado que tenemos aquí, y para irnos al exterior, repito, al Caribe, a Sudamérica y a otras partes del mundo. Así como en el maíz y en el arroz, hemos venido elevando, igual tenemos que hacerlo en la ganadería, de carne, de leche, el cacao, que es de lo mejor que hay en el mundo, el cacao venezolano. El cacao. En una ocasión, ustedes allá en Irán, que importan arroz, Irán produce arroz al norte, hacia el norte, pero producen
creo que dos tercios de su necesidad, porque tienen mucho desierto. Tienen mucho desierto. No tienen tierra fértil suficiente, lamentablemente. Entonces, ellos importan. Una vez me decía Hatami, que por qué nosotros no... Bueno, eso pudiera ser un mercado para nosotros, para exportar cuando estemos en condiciones, ¿no? De exportar, bueno, no solo a Persia, al Golfo Pérsico, a Irán, sino también, bueno, a los países árabes con los cuales, con todos tenemos excelentes relaciones. Y ahí hay, bueno, centenares de millones de consumidores en todo el mundo árabe, desde el norte del África, Libia, Argelia, Egipto, pasando por la península, el Golfo Pérsico y la península arábiga, Arabia Saudita, bueno, Qatar, Irak, Irán, Kuwait, y más acá, bueno, el mundo de Persia, la bella y profunda civilización persa. Y más allá, el mundo entero. Ahora, para esto tenemos que trabajar todos juntos y evitar, insisto, en que estos grupitos que ahora tienen su papa también, como dijo José Vicente, tienen su papa, ¿no? ¿Cómo se llama? José Vicente lo llamó la oposición púrpura, ¿no? Estos grupitos que andan buscando es alebrestar al país, no podemos permitirle que logren sus nefastos objetivos. Ya vemos lo que pasó aquí en el 2002 y en el 2003. ¿Cuánto daño nos hicieron a una Venezuela que venía, bueno, también comenzando a galopar en lo económico, en lo social? Bueno, Oropesa, ¿algún otro comentario sobre el Ministerio de Alimentación? Sí, y los planes, ¿cómo van las cosas, los planes? Van muy bien. En los próximos días inauguraremos también la Casa de Alimentación número 6000, que como todos sabemos atiende a 150 personas cada una, mujeres con embarazo alto riesgo. Vamos a llegar a 1 millón. A 900.000 personas con las 6000 casas. 900.000 personas. Sí. Ese es un evento que tenemos planificado para los próximos días. La fecha aún no está bien, pero yo quiero acompañarlos en la inauguración de la Casa de Alimentación. Ese es para los más pobres, para la gente que tiene más necesidades, las mujeres embarazadas, pobres, discapacitados, niños de la calle, ancianos, familias muy numerosas y muy pobres en los barrios. Esto es lo más importante, que la misma comunidad es la que decide a quién se le va a ofrecer esa alimentación de calidad y totalmente gratuita. Además ya aprobamos el pago de una dieta a las voluntarias, a las mujeres que colaboran en esas casas de alimentación. Yo te digo una cosa, a Rosángela Suárez, la presidenta de Proal, estas casas de alimentación son 6000. Vamos a planificar un incremento para llegar hasta el millón de personas atendidas, porque en verdad que tienen un impacto muy, muy positivo en la población más pobre. Y otra cosa que estaba pensando esta mañana, Oropesa, fíjate, esto habría que coordinarlo con el ministro de Alimentación, pero sería una combinación del proyecto de los liceos bolivarianos con casas de alimentación. ¿Por qué? Porque yo consulté y pregunté sobre el proyecto este de los liceos bolivarianos. Inicialmente el proyecto es hermoso, pero yo hice una pregunta. Ajá, ¿le vamos a garantizar almuerzo a todos los muchachos o comida, pues? Así como las escuelas bolivarianas garantizan desayuno, almuerzo y merienda a todos los niños de las escuelas bolivarianas. El liceo bolivariano, le pregunté a Aristóbulo, me dijo no, porque no nos alcanzan los recursos. Le dije, vamos a conseguir los recursos. Yo quiero que en los liceos bolivarianos al menos demos el almuerzo. Al menos el almuerzo y una merienda puede ser a media mañana. A lo mejor a media mañana, a las 10 de la mañana, y luego un almuerzo a la 1 cuando termine las clases. Entonces estaba pensando que sería, como muchos liceos no tienen espacio, porque es uno de los problemas, son liceos que estamos muchos de ellos acondicionándolos, rehabilitándolos. Algunos no tienen más espacio para hacer el comedor o para hacer la cocina. Ah, bueno, se me ocurrió una idea. Cerca del liceo, lo más cerquita posible, ponte tú que este sea el Liceo Bolivariano, Ali Rodríguez, ¿no? Entonces se lo merecería Ali Rodríguez, Liceo Bolivariano. Todavía no. Dentro de 100 años.
Ahora te voy a pedir una opinión. Ali no pela una. Yo sabía que me iba a responder eso. Estaba cazando. Todavía no. Liceo Bolivariano, Ali Rodríguez. Ajá. Entonces, ¿qué pasa? No tiene más espacio. Lo ponemos bonito, le ponemos el laboratorio endógeno, las computadoras. Oye, pero qué problema, no hay un espacio. Y Chávez dijo que tenían que almorzar los muchachos, por lo menos el almuerzo. Ah, busquemos una casa cerca, o dos o tres casas, porque ya un liceo son a lo mejor 800 muchachos. 800 muchachos son cuatro casas. Entonces, cuatro casas en el barrio, cerca, las transformamos en casas de alimentación para que el muchacho termine la clase a la hora tal, vaya a almorzar y vuelva al liceo en la tarde, porque la clase debe ser todo el día. A lo mejor en la tarde tiene deporte, tiene baile, canto, actividad cultural, actividades de trabajo social, endógena, etcétera. ¿Qué te parece? Eso fue esta mañana que a mí se me ocurrió, Oropesa. Hacia allá vamos, porque esto al final se va a interconectar no solamente con el área educativa, sino con el área de las cárceles. Es decir, todas aquellas áreas de nuestra sociedad donde se requiere una atención especial. Los más desposeídos, los más necesitados. Mi comandante, así mismo... Pero te voy a pedir específicamente esto. Sí. Que vamos a trabajar, Aristóbulo, ¿cómo estás tú? Está en Capaya. Vamos a trabajar el tema de los liceos bolivarianos. Que ya comenzó, vamos, ya inauguramos un grupo de ellos. Pero yo quiero que lo más pronto posible ya tengan sus casas. Los que tengan espacio, le dije a Aristóbulo, vamos a hacerle la cocina y el comedor. Pero hay muchos que no tienen espacio. Claro. Casas de alimentación. Gracias al general Oropesa y un aplauso para el Ministerio de Alimentación, para todos sus cuadros directivos y todos sus trabajadores, obreros y mercal, mercalitos, proal, proalitos, casas de alimentación. Es un esfuerzo monumental que creo no se está haciendo. Bueno, me preguntan, ¿qué es eso? Socialismo. El capitalismo niega esto. El capitalismo dice, coma el que puede comer, el que puede comprar los productos. El socialismo no, el socialismo tiene que garantizar alimentación de calidad y adecuada, nutritiva, para todos por igual. Que si es rico o es pobre, no importa. El rico puede comprar, vaya y compre. Ahora, si el rico quiere comprar donde vendemos barato, venga también. Y ahórrese algo, ojalá lo pueda usar para ayudar a otras personas, o a su familia al menos. Ahora, el pobre, el que está con problemas, aquí está la mano del Estado, la justicia, la igualdad. Eso es socialismo. El capitalismo es la perversión de la desigualdad. Sálvese quien puede. En el capitalismo es, nos salvamos todos, todos abrazados y unidos como hermanos. Una cosa muy importante, los núcleos de desarrollo endógeno. Eso sigue avanzando como parte del Proyecto Nacional de Desarrollo. Hace varios meses hicimos un aló presidente por allá, precisamente, cerca de Capaya, municipio Acevedo. Por aquí está el alcalde, ¿no? Del municipio Acevedo. ¿O están allá? Están allá, ¿no? Están allá en el lugar, perdón. Es el núcleo endógeno Miguel José Sanz, nombre de un gran patriota que estuvo por allá y tenía esa propiedad hace... comenzando la independencia. En el asentamiento Guajirito Capaya, municipio de Acevedo, fundo zamorano recuperado por el Instituto Nacional de Tierra y entregado a la cooperativa Lucero Grande 654. Elías Jagua, me dicen que está por allá. Miren ustedes ese escuadrón que está parado allá con el comandante Elías Jagua, el alcalde del municipio de Acevedo, Juan Aponte, la presidenta del INDER, Instituto de Desarrollo Rural, Tibisay León, el gerente del INSE en Miranda, Pedro Vicente Rodríguez, la contralora de la cooperativa Lucero Grande, Ingrid Ortiz, y el subcontralor de la misma cooperativa, Concepción Olivo. Adelante, Elías, ¿me oye? Buenos días, presidente, ¿cómo está? ¿Cómo le va?
Muy bien, te estaba llamando esta madrugada, pero no me atendiste. ¿Dónde andabas? Seguro que estabas en Capaya. Estamos aquí en Capaya con tres ollas de sancocho. No es tan grande como la de allá, pero es el mismo sancocho que están preparando aquí los compañeros y compañeras. Bueno, presidente, como usted lo estaba señalando, hace aproximadamente 4 meses tuvimos el aló presidente aquí en esta tierra recuperada por el INTI, que le fue otorgada a esta cooperativa. Hemos venido trabajando, bueno, como es la agricultura, en medio de dificultades, el invierno, no encontrábamos el pozo de agua, pero ellos junto con el alcalde y los organismos han venido sorteando las dificultades. Ya hicieron su primera siembra de maíz que ya han colocado en distintos puntos. Y bueno, ellos mejor que nadie pueden contarle qué ha pasado aquí durante estos 3 meses y cómo ellos han podido desarrollar su proyecto con dificultades, con avances, como es parte del esfuerzo que está haciendo el pueblo venezolano. No sé si usted quiere preguntarle algo a algunos de ellos, al alcalde. Bueno, muy bien. ¿Cómo está? ¿Quién está dirigiendo la cooperativa? Que esté por allí un miembro de la cooperativa. Ingrid Ortiz, ¿está por allí? Buenas tardes, señor presidente. Buenas tardes, Ingrid. ¿Cómo estás tú? Le saludamos en nombre de la cooperativa Lucero Grande. Bien. Le saludamos en nombre de la cooperativa Lucero Grande 654. Ajá, sí. Los saludamos desde aquí con mucho cariño. Están ustedes muy serios allá. Es que no han probado el sancocho, ¿eh? Todavía no. Vamos a darle un aplauso, están riendo, estaban muy serias ahí, esas mujeres ahí muy serias. Cara seria, tú sabes. Bueno, mira. Cara seria porque no han comido sancocho. Mira, que no se lo acaben completo porque Juan Barreto y Bernal creo que van a ir por allá. ¿Cómo están ustedes? ¿Qué están produciendo ahí? Un poquito cuando vengan. Ajá. ¿Qué están produciendo ustedes ahorita, Tibisay? Perdón, Ingrid. Bueno, la producción que ya es la que ya pasó fue la de maíz. Tenemos la de pimentón y la de yuca. Y la de yocumo también. ¿Cuántas hectáreas sembraron ustedes? En total sembramos 17 hectáreas, 17 no, perdón, 12 hectáreas entre yuca, ocumo, pimentón y maíz. Ajá, y la producción de maíz, ¿cómo estuvo por hectárea? ¿Cómo fue la producción de maíz? Bueno, excelente hasta los momentos. ¿Pero cuántos kilos sacaron por hectárea? No lo vendimos por kilo, sino por mazorca. Aproximadamente como 18.000 mazorcas de jojoto. 18.000 mazorcas. ¿Y dónde vendieron las mazorcas? Directamente al consumidor. Al consumidor. ¿Y cuánto se ganaron ahí? Aproximadamente como ¿cuánto? 2 millones de bolívares. 2 millones de bolívares. Ajá, ¿y ya gastaron esa plata o están ahorrando? No, esa está ahorrada para comenzar a invertir en ganancia de todos los rubros sembrados aquí en la cooperativa. Muy bien, dime una cosa, ¿y cuántas hectáreas tiene en total el núcleo endógeno? 90 hectáreas en total. 90 hectáreas. Y por ahí están, ustedes están al mismo tiempo incorporados a las misiones Robinson, Rivas, Sucre, allí en el núcleo endógeno. Sí. ¿Sí o no? Aquí están dando el Rivas aquí en el Robinson, en el núcleo. Están dando Robinson aquí mismo en el núcleo y ya vemos uno que estudiamos en Rivas, pero fuera de aquí del núcleo. Ah, ¿y tú dónde vives? ¿Ustedes viven cerca de ahí o viven algunos en el núcleo? No, en el núcleo no vivimos ninguno. En una parte vivimos en el sector de La Carmelera y otros en el sector de Quebrafofa. Bueno, te felicito, Ingrid, a ti, a todas y a todos. Y
Vamos a darle un aplauso a todos ustedes del núcleo endógeno, Miguel José Sanz. Ponme a Elías, por favor. Elías, el ministro Elías. Elías, fíjate que... Te lo escucho. Sí, estábamos hablando hace un minuto de lo siguiente, de los proyectos. Esos núcleos, yo sé, me consta cómo nuestro pueblo que está contigo ahí, esos representantes de nuestro pueblo, se han organizado, les hemos dado unos primeros créditos, ellos están haciendo un esfuerzo muy grande, ahí vemos sus maquinarias, su tierra, eso es socialismo, ¿eh? Tierra para el que la trabaje, democracia verdadera, hay algunas imágenes. Bueno, eso es la maquinaria, es el hombre y la máquina, y la tierra en equilibrio para la producción, para la vida. Nos despedimos de ti, Elías, y de todos ustedes allá en el núcleo endógeno, Miguel José Sanz, como siempre, con un aplauso de reconocimiento al esfuerzo de tanta gente, de tantos compatriotas. Ahí está el pueblo venezolano saliendo de la miseria, de la pobreza. Juntos lo haremos. Por aquí me trajo el ministro Castro un libro de En la memoria de su pueblo, ¿no? Bolívar en la memoria de su pueblo. María Teresa Novo, Isabel Rodríguez, Rafael Salazar y Mariano Díaz. Vamos a abrirlo aquí. Esto lo editó... ¿Quién ha editado este libro? Esa es la Fundación Tradiciones Caraqueñas, presidente, que... La profesora María Teresa y Rafael han venido liderando y es la muestra que queremos presentar como regalo institucional. Con motivo, del FITCAR. Sí, esa es una versión que hemos retomado. Aparecen allí unas palabras pues y unos prólogos de intelectuales venezolanos dándole bienvenida, un poco mostrando lo más importante que tiene nuestro Producto Turístico Nacional, que no es otra cosa que la cultura y el legado histórico, patrimonial, con que cuenta la sociedad venezolana. Bolívar. Hay manifestaciones de la visión de Bolívar. Ustedes, este Bolívar, ¿no? Sí. Está como bravo aquí. Desde la óptica de la poesía, de la pintura. Está como bravo aquí. Cara seria ahí, firme, dando órdenes. Bolívar en la memoria de nuestro pueblo. Hay de todo, composiciones como esta tan colorida, mira. Bolívar llegando a un pueblo, atravesando una campiña. Mira, qué bonito, ¿no? García Volcán, la emigración al oriente. Emigración oriente, sí. Ah, es la emigración a oriente, claro. Es la foto que está en la portada del libro. Y también, presidente, la carátula del libro tiene un CD con composiciones dedicadas a Bolívar de toda América Latina. Y en la contraportada, en la parte trasera, tiene un CD con composiciones también dedicadas a Bolívar por autores venezolanos. Mira este, ¿ves? Bolívar y Manuela. Aquí están de pie Bolívar y Manuela del Gato Medina y Orángel Moreno. Aquí la lleva en el caballo, se la llevó en el anca del caballo. Así es. Bolívar y Manuela. Me estaba hablando, por cierto, el presidente del Ecuador, el buen amigo Palacios, sobre Manuela Sáenz, que como sabemos era quiteña, ¿no? Y unos estudios recientes y un libro reciente quedó en enviármelo. Bueno, por aquí me trajeron también todos estos símbolos y publicaciones. Disfruta el placer en FITCAR 2005. Este es un tema muy importante, muy, muy importante. Tiene mucha relación con lo que venimos hablando desde el comienzo del programa. Desde el comienzo del programa. El desarrollo integral del país. Alí, tú que eres pensador y actor de estos tiempos, yo como te voy a pedir tu opinión. La importancia que tiene el turismo, bueno, en la imagen de un país, pues. En la imagen de un país, en la propia integración, las relaciones de un país y en el desarrollo integral de un país. Alí. Uno de los efectos que produjo una mala concepción de la explotación petrolera en Venezuela estuvo en el hecho de que, junto a muchos otros potenciales económicos, culturales del país, pues se dejaron completamente de lado. El caso de la agricultura, que ha formado parte importante de este programa, y por supuesto el caso del turismo. El único régimen que paradójicamente
le prestó atención al turismo y comenzó a construir una infraestructura turística fue el de la dictadura de Pérez Jiménez. Pero posteriormente, a pesar de que se hicieron esfuerzos aislados, eso se dejó completamente de lado. Y si un país tiene formidables condiciones para convertir el turismo en una palanca no solamente importantísima en el orden económico, sino particularmente en el orden cultural, es Venezuela, por la envidiable ubicación geográfica que tiene, por la diversidad paisajística que tiene, desde las llanuras, pasando por las selvas, las cumbres andinas, las costas de Venezuela, los Roques, en fin, pocos países sintetizan tal diversidad de paisajes, de ambientes, como es el caso de Venezuela. Y además, pocos países ofrecen también condiciones para construir una infraestructura turística de primer orden, como es el caso de Venezuela. Desde luego que eso pasa por la educación de la población, y por eso creo que la preparación del país debe comenzar por las escuelas, por los liceos, las universidades, de manera que haya una mentalidad que acoja positivamente al turismo. Por supuesto, hay otros aspectos que deben irse minimizando con el tiempo, como es el problema de la seguridad, que es uno de los aspectos que más preocupan desde ese punto de vista. Es decir, que el turismo es un factor integrador de muchas actividades en el país, y por eso debe tomársele como un proyecto estratégico igualmente, como es el caso de la agricultura, el petróleo o cualquier otra actividad, por además, insisto, en que es un lazo de vinculación cultural de primer orden. Gracias, Ali. Gracias, sin duda alguna. Por eso es que es tan importante. ¿Cuántas personas de otros países nos van a visitar? Tenemos alrededor de más de 1.100 invitados internacionales que nos están visitando, entre empresarios, miembros representantes de los medios de comunicación, periodistas especializados, alrededor de representantes de 50 países, vienen periodistas de 50 países, a pesar de que algunos países no van a tener representación. Bueno, fíjate, es impresionante. Yo tengo aquí las cifras que tú me pasaste. Fíjense, 139 empresas participantes. Invito a todos los embajadores, están invitados, hay invitaciones especiales, ¿verdad? Sí, señor. Hay eventos especiales, sí. Proyecciones, material, facilidades turísticas, porque uno de los objetivos de esta feria es convertir a Venezuela en destino turístico, sí, de este continente y del mundo. De esta manera, bueno, nosotros cooperamos también. Cooperamos y aspiramos a cooperar aún más, bueno, con la integración y la paz en el mundo. De Irán, por ejemplo, me decían en Teherán, en una ocasión, pero muchas veces es que hay problemas burocráticos, asuntos que hay que arreglar, y esto es muy importante y hay que prestarle máxima atención porque no vaya a resultar siendo esta tremenda feria, que estoy seguro que va a ser un éxito, un poco el dicho popular que tú, como llanero de por allá de los montes, de los que yo soy, conoces, y tú conoces más dichos que yo. Me sacaste y no me bailaste. Así es. ¿Eh? No vaya a ser que saquemos y no bailemos, pues. Sí. Hay que sacar y bailar. Presentar al país, pero luego tener planes, proyectos y que se cumplan. Yo recuerdo que me decían desde Irán, ¿cuántos iraníes, y yo tengo la cifra por ahí, viajan a Norteamérica, viven allá, vienen, van? Hablando solo de Norteamérica, Europa. Una propuesta que me hizo una vez Hatami y ustedes en Irán, a través de algún acuerdo. Sobre todo ahora en esta última etapa, donde a Irán, igual que a nosotros, bueno, desde Estados Unidos hay sectores, campañas comunicacionales, a veces maltratan en los aeropuertos a los turistas. Ah, este es iraní, cuidado, pásenlo. Muchas veces hay maltratos en Norteamérica, en Europa, para el mundo árabe. Qué maravillosa oportunidad para integrarnos a través del turismo. De aquí hacia Arabia, hay que ver lo bello que es Isfahán, para poner solo un caso de Irán. Y de allá para acá, ¿cuántos turistas solucionando
todos los problemas que hay que solucionar de servicios, capacitación, hotelería, etcétera, seguridad, decía Ali, enlaces aéreos. Recuerdo el tema de Irán, era un enlace por Margarita, una línea aérea. El caso de China, hace poco vinieron los chinos, una comisión, una nueva comisión de Shandong, y hablamos, mire, hay que ver lo importante que es para Venezuela y el Proyecto Nacional de Desarrollo, específicamente en el turismo, que la República Popular China haya declarado a Venezuela destino turístico. Bueno, y siguen ellos insistiendo en que quieren que eso funcione. En fin, esta feria es una maravillosa oportunidad para el lanzamiento universal de Venezuela como destino turístico de primera línea. Es que tenemos ahora programas y proyectos. Antes no, antes el presupuesto era por partida. Y entonces se incrementaba en base a la inflación y un aproximado. Vamos a imaginarnos un escenario, pero no había ningún proyecto. Ahora no, ahora cada ministro está obligado, como lo han hecho, a presentar proyectos, todos, incluso Cancillería, que si tantas embajadas en tal parte, fortalecer las embajadas, hacer tantos viajes, estos eventos, etcétera. Proyectos, pues, y cada proyecto un costo estimado, y un presupuesto. Ahora, como ya tenemos los proyectos, Castro Soteldo, por ejemplo, compadre, usted, señor ministro, tiene N proyectos que fueron incluidos en el presupuesto para el 2006, pero hay un segundo lote de proyectos que no fueron incluidos, N prima. Vamos a trabajarlos directamente, usted conmigo, con su equipo, ¿verdad? Directamente, en grado de prioridades, con el ministro Giordani, que es el planificador, y el ministro Merente, el de finanzas. N prima, yo lo que estoy pidiendo es que pronto me entreguen, empiecen a mandarme una lista, con una ficha por proyecto, de los que no están en el presupuesto. Y hay un NB prima, así es que se llamaba, ¿no? Se decía un NB prima, ¿no? Con dos rayitas aquí arriba, NB prima, que son proyectos que yo quiero, necesito que ustedes comiencen a pedirle al sector privado serio, que ya sabemos aquí quién es quién, a las cámaras del sector privado. Entonces, estas instrucciones que doy a los ministros, señor ministro de Planificación, coordíneme usted todo esto, señor director del despacho, estemos encima de esto, pongamos plazo. Yo quiero recibir una lista, N, ministerio por ministerio, los proyectos que están en el presupuesto. Si algún proyecto que está en el presupuesto, ustedes, señores ministros, estiman que los recursos asignados no son suficientes, díganmelo. Proyectos N, primera lista. Segunda lista, proyectos N prima. Proyectos, digo yo, proyectos ya de corto plazo, de inicio, para comenzar pronto, para yo empezar a hacer una lista de proyectos con el equipo, ver hasta dónde podemos apoyar. No podemos gastar pólvora en Zamuro. Proyectos estratégicos, y estratégico no significa grandes proyectos, no. Estratégico puede ser, en una línea, pequeños proyectos. Por ejemplo, la manufactura del aluminio. Nosotros no podemos seguir importando tanto perol y tantas ollas, y aquí se importan demasiadas cosas que podemos hacerlas aquí. No es que vamos a hacer de todo, pero aluminio, hierro, acero, madera. Vamos a hacer esas cosas aquí. Por ahí me presentó Víctor Álvarez un proyecto para creo que 10 aserraderos. Le dije, cuenta con esos recursos. Aserraderos allá, proyectos del Ministerio, de la CBG, allá, ¿cómo se llama? En
en Uberito, aserraderos, para hacer desde lápices hasta taquitos de madera y bueno, y cosas de estas, hasta viviendas de madera, para el mercado nacional, juguetes de madera y todo lo que se puede hacer de la madera. Entonces, Castro, sirve tu intervención para dar estas, hacer estas reflexiones importantes y volver a insistir en el sector privado. Los proyectos NBIPRIMA, proyectos que ustedes conversen con el sector privado, le den una vuelta, hagan una preselección y empecemos a verlos para ayudar a ustedes del sector privado al impulso. ¿A través de qué? De medidas de gobierno, fiscales, crediticias, que estimulen la inversión, la producción, bueno, y en ciertos ámbitos la exportación también. Pero el turismo es fundamental. Vamos todos a convertir a Venezuela en una potencia turística en el continente. La ubicación de Venezuela nada más lo dice en el mapa. El Caribe, Suramérica, el Pacífico, el Atlántico por aquí, el Pacífico por acá. Puerta de entrada a Suramérica, epicentro de todo un continente. Por cierto que Wilman me ha traído este obsequio de un grupo de amigos. Dos niños de Coche. ¿Dos niños de dónde? De la isla de Coche, que trabajan allí en lo que se llama el cementerio de las conchas marinas. Qué maravilla. Ellos, si ustedes me preguntan a mí qué es socialismo, yo les digo, Cristo. Cristo es socialista, sin duda alguna, sí. Pero no tengo ninguna duda, cada día más. Vean ustedes ellos, esta es la boca de un bagre, el hueso, pues. ¿No? El paladar del bagre. El paladar, correcto, de un bagre. Y vean ustedes, entonces ellos vieron ahí a Cristo y me mandaron esto. ¿Eh? Una cruz. Y Cristo ahí, ahí se ve una mancha. Ellos dicen que, bueno, ese es Cristo y es Cristo, pues. Dos niños, que Dios me los bendiga, muchachos. Gracias por el regalo. Lo voy a poner allí, al lado de mis símbolos. Bueno, territorio libre de analfabetismo. Territorio libre de analfabetismo. Hoy nos tocan ¿cuántos municipios? ¿Qué municipios tenemos hoy territorio libre de analfabetismo? Estamos en la recta final. Estamos en la recta final. ¿Serán estos? Municipios declarados libres de analfabetismo. Vamos a ver, estamos, recordemos, en la recta final rumbo al 28 de octubre. En el municipio, en el estado Apure, municipio Páez, libre de analfabetismo. Ahí está, eso es Guasdualito. En Aragua, municipio San Sebastián. En Aragua también, municipio Camatagua. En Mérida, municipio Pueblo Llano. Hay estados que ya están casi listos, ¿no? Miranda, municipio Paz Castillo. Miranda, municipio Urdaneta. Miranda, municipio Simón Bolívar. En Monagas, municipio Punceres. Guerra al analfabetismo. En Portuguesa, municipio Turén. En Sucre, municipio Bolívar. En Sucre, municipio Mejía. En Trujillo, municipio Boconó. Ajá, se completó Trujillo, miren. En Yaracuy, municipio Bolívar. Se completó Yaracuy. En Zulia, municipio Catatumbo. Casi completo el Zulia. En Zulia, municipio Balmore Rodríguez. En Distrito Capital, municipio Sucre. Distrito Capital, municipio o parroquia. Parroquia Candelaria. Bueno, municipios y parroquias. Y hoy comenzamos a declarar estados libres de analfabetismo. Ya veíamos uno ahí que es Yaracuy, ¿verdad? Yaracuy, pero además de Yaracuy, aquí están Anzuategui. Estado, vamos a darle un aplauso al estado de Anzuategui. Declaramos Anzuategui territorio libre de analfabetismo. En Barinas, también territorio libre de analfabetismo. Municipio Barinas, 18.156 alfabetizados. En total, 65.632. Felicitamos al gobernador Hugo de los Reyes. En Cojedes, el municipio Falcón, libre de analfabetismo, y el municipio San Carlos. Total en el estado, 29.011 alfabetizados. En el estado Vargas, municipio Carayaca, El Junco,
parroquias y total de alfabetizados 16.420. Felicitamos al gobernador. Venezuela libre de analfabetismo. Y ahora, como dijimos, todos al sexto grado. Carta de un niño. Carta de un niño. Esto me ha tocado el alma y nos compromete más con la humanidad y con los niños del mundo entero. Fíjense ustedes. Este es un niño, aquí me explican, aquí se explica esto. Voy a leer el punto de información que me llegó ayer. Con motivo del paso del huracán Katrina, una maestra de quinto grado en la escuela San Jeremy, o Jeremy, del Cerrito, California, le habló a su clase acerca de los países que habían ofrecido ayuda humanitaria a las víctimas. La maestra prometió a los niños que si ellos escribían una carta de agradecimiento, ella se las haría llegar a las respectivas embajadas. Un niño llamado Shelby, de 10 años de edad, decidió escribirle a Venezuela una carta de agradecimiento. La carta dice lo siguiente, aquí está en inglés. Vean ustedes la carta con unos corazones grandes ahí. Esta es una, esto vino por fax, ¿no? Por eso está así en negro todo, pero me imagino que es de colores, o está en colores, en los corazoncitos. ¿Qué dice aquí? En inglés dice, le voy a traducirla. Queridos amigos en Venezuela, gracias por su compromiso de brindar ayuda a nuestro país. Sabemos que nuestros niños, familias y ancianos que sufrieron bajo el huracán Katrina están muy agradecidos. Gracias desde el fondo de mi corazón. Atentamente, Shelby, de 10 años. Shelby, donde quiera que estés, que Dios te bendiga y que Dios bendiga a todos los niños de los Estados Unidos. Aquí está la dirección, tenemos que escribirle a ese niño y mandarle algún libro, algunas cosas. Aquí dice USA, San Jeremy, School, quinto grado, 320 San Carlos Avenue. Ajá, San Carlos Avenue, 320 El Cerrito, California, 9 de septiembre de 2005. Vamos a escribirle. Si algún niño de Venezuela quiere responder, entonces yo le pido a lo presidente, ¿no? A lo presidente, mi despacho, los gobernadores, los alcaldes, que, bueno, sería bueno mandar algunas carticas para allá de los niños de Venezuela respondiéndole a este niño, a Shelby en California, a él y a todos los niños de ese colegio y a todos los niños de los Estados Unidos. Ah, aquí me mandan hasta la foto del colegio, San Jeremy School. Es un colegio bonito, ¿eh? En California. Está bonito el colegio. Aquí está el mapa donde queda. Vamos a hacer contacto con... ¿Es una niña o es un niño? Es una niña. Aquí me decía niño, pero aquí ya me parecía que ese nombre Shelby es como más de una niña. Niña norteamericana. Agradece ayuda. Aquí está otra copia de la carta. Bueno, gracias Shelby. Te amamos, y a todos los niños de los Estados Unidos y del mundo. Y hablando de los niños, este domingo ha sido un programa bonito, sabroso, de muchos temas, de mucha dinámica, de avances, de reflexiones, de chistes también. Antes de irnos a una canción con los niños del coro infantil Canaima, yo creo que no había mostrado este libro, ¿verdad? Creo que no. Me llegó este regalo de Isaías Rodríguez. Abril comienza en octubre. Recomiendo este libro. Estuve leyendo anoche, Isaías. Gracias, querido amigo. Me ha hecho una dedicatoria muy generosa a Hugo Chávez, el verdadero autor de este libro. El autor eres tú, hermano. Gracias, de todos modos. Sus acciones, su compromiso con el pueblo y su vocación de patriota me sacaron las palabras que ya creía olvidadas. Isaías es un gran poeta, ¿eh? Isaías Rodríguez, gracias, Isaías. Además tiene un prólogo de Gustavo Pereira, El cometa azul, de Isaías Rodríguez. Y hay un escrito por acá también
de, creo que de Arle, ¿no? Déjame ver. El cometa azul de Isaías Rodríguez es como un prólogo que lo escribe Gustavo Pereira, pero luego escribe Earle Herrera el prólogo también, La historia necesaria. Es muy bonito el libro, Isaías narra de manera extraordinaria, extraordinaria, y por aquí, bueno, va narrando cosas personales de su propia vida. Aquí narra cómo hicieron ellos y él y su equipo en la fiscalía para romper el cerco mediático del 12 de abril. Es un libro muy interesante, lo recomiendo. Abril comienza en octubre. Yo le pregunté, ¿y por qué? ¿De dónde el título? Y él me explicó, bueno, octubre, las leyes habilitantes, ¿no? Las leyes habilitantes, ahí se destapó o se disparó la furia de la oligarquía, y esto es importante recordarlo. Miren, mucha de esta gente, de estas miles y miles de personas que salieron inyectadas de odio, son inocentes. Esto fue parte de un plan elaborado entre el imperialismo norteamericano y, bueno, y este pequeño grupo, pero con mucho poder, de oligarcas venezolanos, de venezolanos apátridas, que no les importó nada y nunca les importará la sangre, el dolor y el daño que le hicieron al país. Más nunca permitamos que esto ocurra. Inyectaron de odio, de odio, de odio a mucha gente. Incluso es uno de los, de los capítulos que me llamó la atención por aquí, fíjate. Que Isaías recoge entre anécdotas familiares del odio, fíjense. Ustedes recuerdan aquel día de diciembre de 2002, cuando aquel señor llegó a la Plaza Altamira y descargó una pistola y mató a varias personas. Bueno, ese día, eran días de odio, días de furia. Días de furia, pero era una furia planificada y creada mediáticamente. Mediáticamente. Para acabar con un país. Entonces, Isaías cuenta aquí cómo uno de sus hijos lo llama esa noche. El 6 de diciembre del 2002, por la noche, me llama mi hijo mayor y me dice unas cosas que no le creo. Me insiste y no le creo. Estás exagerando, le digo, y él se ofusca. Está bien, está bien. Le expreso con comprensión, se calma, se serena. Y me dice que no entiende, que lo ayude a entender, que le explique, que por favor le explique. No tengo respuesta. Le pregunto que si tiene tafil. Me responde que sí y le pido por Dios que se tome uno de un miligramo. Le ruego que se acueste y si no puede dormir que me llame a cualquier hora. Mi hijo vivía en ese instante un traumático proceso de divorcio y estaba solo, desgarrado y solo, íngremo y solo en el apartamento vacío de su madre, repleto de fantasmas y nostálgicamente lleno de silencios que hablaban y contaban. Es muy humano, Isaías es profundamente humano. Fue mucho, mucho después al tiempo, casi rogándole como logré que me hiciera un relato de lo que le sucedió esa noche. Sabía que él podría recrear el momento y cuando pensé escribir estas notas se lo imploré. Él tiene una forma peculiar de contar sus cosas y lo narró de esta manera. Y viene la narración del hijo mayor de Isaías. Finalmente llegué a mi casa, dice. La semana ha sido muy pesada. Las reuniones, los viajes de trabajo, los compromisos, la separación, los clientes, mi hijo que no está conmigo, los empleados, el perro que no tengo, la familia desperdigada y el celular. Y además los cacerolazos de ambos lados, las marchas y contramarchas, los anuncios de huelgas y escasez, esta cuerda de violín que va cortando a rebanadas la concordia, el progreso, la paz. Solo quería llegar a no encender el televisor. Quería olvidarme por unos minutos, olvidarme de estos días que venían juntándose como mancuernas en un morral atado a la espalda. Llegué al estacionamiento, respiré hondo para juntar fuerzas y bajarme del carro. Caminé justamente los metros que debía para llegar a la puerta del edificio.
No tuve que saludar a nadie. Busqué las llaves, porque siempre se pierden cuando estoy más cansado. Abrí la primera reja, después encontré la llave para llamar al ascensor. Y ubiqué de inmediato la que necesitaba para marcar el piso. ¿Por qué dejarán siempre el ascensor en el último piso? Cuando se abrió el ascensor me vi retratado por Quino en el papá de Mafalda. Marqué el piso, subí piso a piso. Al abrirse la puerta del ascensor ya tenía preparada la llave de la reja del apartamento. Abro la puerta y me sopla la brisa vacía e íngrima que siempre me espera. Hoy no lo lamento tanto. La verdad no quiero decir nada a nadie. Lo único que quiero es sumirme en ese silencio lleno de campanarios lejanos. Ni siquiera paso al cuarto. Me desplomo en una silla de la terraza a ver el cielo de un atardecer muy avanzado. Contemplo absorto cómo va oscureciendo. Las montañas desaparecen y trato de ubicar constelaciones, pero conozco muy pocas. Es común asociar estrellas, poesía y soledad. Estoy a punto de pensar de nuevo en la semana que voy dejando atrás. Quizás si me sirvo un trago pueda relajarme. Otros lo asumen como algo obvio. ¿Será cierto? Decido probar. Con esfuerzo me paro de la silla de metal rescatada de la niñez de mi mamá. Paso por una botella, llego a la cocina y voy sacando los cubitos de hielo para que tintineen en el vaso. Al verter el licor advierto cómo van coloreándose el hielo del fondo, derritiéndose. Me vuelvo a la silla y siento cómo el primer trago me araña cálidamente. Lo paladeo en retrospectiva y dejo pasar el tiempo para el segundo trago. Echo la cabeza hacia atrás y vuelvo al cielo. Ya estaba estrellado. Vibra el celular en mi cintura y maldigo haberme olvidado de apagarlo. Aparece un número desconocido. Vacilo en atender, pero puede más la costumbre. No tengo tiempo de decir aló. Desde la bocina me gritan, ¡asesino! Antes de poder entender lo del grito me repiten, ¡asesino! Era una mujer. Ustedes son unos asesinos. ¡Aló, aló! ¿Quién es? Pregunto. Y me contesta un llanto hecho de rabias y de gritos. No entendía nada. Dile a mi tío que es un asesino igual que Chávez. Es entonces cuando logro identificar a la mujer que emitía la atronadora sentencia. Se trataba nada más y nada menos que de mi prima, mi prima hermana. La muchacha con quien crecí desde que éramos niños. Nos llevamos unos meses apenas. Una hermosa y cálida cercanía familiar nos unió y yo creía que era para toda la vida. ¿De qué estás hablando? Atisbo a preguntarle. Y antes de terminar la pregunta, cuelga el teléfono como si hubiera martillado algo. Me quedé estupefacto, atónito, pasmado, sorprendido. No supe qué hacer. No sabía de qué estaba hablando mi prima, ni de qué cosa aludía. Siempre habíamos sido unidos. Estuvimos muy cerca, nos amábamos, como hermanos más que como primos. Juntos compartimos a nuestros padres. Últimamente, sin embargo, nuestras opiniones sobre la política, el país y sobre la manera como ella solucionaría los problemas no nos identificaban. Recuerdo incluso que estando de vacaciones, mi hijo y yo, en la finca de su esposo, comentó que deberían matar a Chávez, que esa era la única forma de acabar con el problema, que si le dieran un rifle lo haría ella misma. Me sorprendió mucho su simplismo macabro. Intenté razonar con ella, pero no tuve éxito. Seguramente la llamada debía estar relacionada con eso. Tal vez ocurría algo o pasó algo. Me acerqué al televisor y lo encendí. Las cámaras y los micrófonos narraban en tiempo real cómo minutos antes un hombre había sacado una potente pistola en la plaza Altamira y había asesinado a varias personas y había herido a otras. Lo había atrapado inmediatamente la policía municipal que resguardaba, entre comillas, la plaza y al mismo tiempo lo había rescatado de los sobrevivientes que lo iban a linchar. Me indignó aquel acto criminal. Era abominable. Tenían que castigar al homicida y a quienes lo hubiesen mandado a cometer aquel horrible crimen. Era necesario que se investigara todo para determinar sin lugar a dudas, ¿quién era ese asesino? ¿Por qué lo habían hecho? ¿Quiénes estaban involucrados en ese acto y qué fines perseguían? Todas esas preguntas me cayeron encima. Tenía necesidad de justicia. Yo soy abogado. Mis preguntas me devolvieron a la acusación que me había formulado mi prima. Dijo asesino, acusándome a mi papá. ¿Qué podía haberle sucedido a mi prima para que nos desconociera hasta ese punto? ¿Cómo podía ella pensar que mi papá y menos yo hubiéramos participado en un acto tan abominable? ¿Por cuál razón me llamó para inculparme por algo tan aborrecible? Había olvidado toda una vida. ¿Cómo había hecho para extraviar tantos recuerdos? ¿Es que acaso no nos conocía de toda la vida? ¿Se había vuelto loca? ¿Estaba loca?
Después de eso no volvió a llamar más, ni en mi cumpleaños, como venía haciéndolo consecutivamente desde hacía más de 20 años. No llamó en diciembre, no llamó en Navidad, ni llamó en Año Nuevo. Cuando murió nuestra abuela la vi, la abracé porque sabía cuán importante era esa pérdida para ella. Recibió el abrazo sin inmutarse, sin compartirlo, ausente, lejana. Supe definitivamente que ella había elegido un bando y me había colocado a mí en el otro. Cuando más lo lamenté fue cuando mi hijo de 8 años me preguntó cuándo volvería a compartir con sus primos, los hijos de ella. Recordaba a mi hijo emocionado cuánto había disfrutado al compartir con esa parte de la familia que ahora estaba unilateralmente rota. No tuve explicaciones. Nada válido se me ocurrió para responderle. Le dije lo primero que se me pasó por la cabeza. Le dije que estaban muy ocupados, que quizás cuando tuvieran la mente más despejada podríamos compartir otra vez las vacaciones. ¿Mentí a mi hijo? Todavía cargo en la garganta esa pregunta como un hueso y le paso la punta de la lengua como si fuera un diente que tengo roto desde hace mucho tiempo. Definitivamente no sé qué hacer con la pregunta. Juro que no me la he comido y que a pesar de haberlo intentado varias veces tampoco me la he podido tragar. ¿Cómo creen ustedes que se siente un padre? Ahí termina comillas. Termina de narrar el hijo de Isaías. Y sigue Isaías. ¿Cómo creen ustedes que se siente un padre que por ser el fiscal general tiene que montarse en la espalda, o en el pecho, o en la tráquea, o en el hígado, culpas que la locura sembrada por los medios, o por yo no sé qué cosa, sus propios sobrinos y sobrinas le atribuyen? ¿Hasta qué extremo puede llegar esa demencia? ¿Quién envenenó tanta gente? ¿Cómo hicieron para inyectar ese odio? ¿Quién inventó esa besanía? ¿De dónde salió esa neurosis colectiva? Ese aturdimiento, ese desorden mental, ese atolondramiento que dividió la familia y con un hachazo terminó los parentescos. ¿Cómo fue que perdimos el juicio y nos chiflamos y frenéticamente quedamos como tocados? ¿Por qué dejamos que nos enajenaran? Tengo más preguntas, 1000 preguntas, 1 millón de preguntas y muy pocas respuestas. Se me ocurrió escribir para ver si hablando conmigo mismo alcanzo a responderme y también a responder. Ya es tiempo de contestar y replicar. Ya es tiempo de sacarnos de adentro todas o una buena parte de estas cosas que nos han hecho mucho, pero mucho daño. Lo peor de todo es que João Gouveia, el portugués que asesinó a sangre fría a las personas en la Plaza Altamira, está condenado por una investigación y una acusación que realizó el Ministerio Público. Sí, señor, para quienes aún no lo saben, el 14 de abril del 2003, João de Gouveia fue condenado a cumplir 29 años y 11 meses de presidio por haberse encontrado culpable de homicidio calificado con alevosía, motivos innobles y premeditación. El Tribunal de Juicio así lo decidió. La Fiscalía cumplió con impecable imparcialidad su trabajo. Uno de los capítulos, quise leerlo porque recoge los tiempos de la ira, los tiempos del odio, los tiempos de la locura. Yo le hago un llamado a todos los venezolanos y venezolanas, sean cuales fueren sus ideas políticas, su posición social, por el amor de Dios, por ustedes mismos, por su paz interna espiritual, por la de sus hijos, la de su familia, no permitamos que un grupo pequeñito de personas, pequeñito, pero con un poder muy grande a nivel mundial y aquí en Venezuela, los que le hacen el juego a los poderosos de allá del norte, vuelvan a través de sus campañas mediáticas, ¿no?, sus inyecciones de odio, a llevarnos al tiempo de la ira. Hagamos todo para que de aquí en adelante discutamos, debatamos, busquemos arreglos, soluciones y sobre todo podamos oír la voz de los niños, leer las cartas de los niños, mirar en paz los ojos de los niños. We'll be right back.
para terminar este programa bonito de reflexiones, de avances, de optimismo. Vamos a oír este domingo 2 de octubre. El mes de octubre siempre es bonito. Y para mí en lo personal siempre es bonito. Debe ser porque comienzan las clases y uno preparaba sus cuadernos. Y a mí siempre me gustó ir a la escuela. Y me gusta la escuela. La vida es una escuela. Y es bonito el mes de octubre porque son las fiestas de mi pueblo. ¿Cómo olvidar las fiestas de Sabaneta? Yo era monaguillo y tocaba las campanas. Y había que tocarlas duro los días de fiesta. Y era la abuela, era la abuela. Era la abuela, y Huguito, hay que buscar más lechosa. Porque en los días normales yo vendía, era no más de 20 arañas dulces. 20 arañas era 2 bolívares con 1 real. En cambio en la fiesta se vendían hasta 100 arañas diarias. Había que ir a buscar arañas a la orilla del río y a veces había que comprarlas incluso. Entonces yo disfrutaba mucho. Y mi abuela se levantaba muy temprano y yo la ayudaba. Y las arañas dulces, y yo le comía la patica a las arañas. Y le regalaba una Hilda que me gustaba aquella muchachita y yo se la regalaba. Y me quedaba por lo menos 2 lochas todos los días. Y me montaba en la montaña rusa. Y, ¿cómo se llama? La vuelta a la luna aquella. Y me gustaba ir al circo. Y ver las trapecistas bonitas que se lanzaban, y de cuando en cuando iba un elefante, un tigre en una jaula, y uno vivía las ilusiones del mes de octubre. Y luego la vida me regaló un hijo en octubre, el 14 de octubre nació Huguito. Que Dios te bendiga, muchacho. Y por eso es tan bonito este programa y es tan bonito el mes de octubre. Era la patrona, la Virgen del Rosario. Los sueños, desde la juventud, desde los sueños de la infancia. Como estos niños que vinieron, ¿de dónde? De Canaima, ellos son el coro infantil Canaima, etnia Pemones, dialecto Camaracoto, van a interpretar las canciones en Cosemune, pálidos sin color, directora Raquel Acevedo, ahí está Raquel, vamos a darles un aplauso, estos son unos artistas, unos cantores, Raquel Acevedo, y aquí están, la canción se llama El Amor. Qué canción tan bonita. Y ellos son, vamos a ver, vayan levantando la mano para verles quiénes son. ¿Quién es Judith Salazar? Que tiene 4 años, mírala pues. Ahí está Mariana Salazar. Ahí está Mariana que tiene 5. ¿Son hermanitas? Son hermanas, qué belleza de muchachas. Ahí está Óscar Escriban, de 7 años. ¿Dónde está Óscar? Eso, ahí está Óscar. Ahí está Óscar. Ahí está Oriana Rodríguez. ¿Dónde está Oriana? Oriana, que tiene 7 también. Ahí está Simeón Escribán, de 7. Ahí está Simeón, ustedes son hermanos. Simeón. Ahí está Gerardo González, de 8 años. Ahí está Gerardo, un caballero ya. Ahí está Macumi Montes, de 8 años. Macumi Montes. Ahí está Maribel Salazar, de 8 años también. Ahí está Adelaida Escribán, de 10 años. Adelaida y su moñito blanco, que le queda bien lindo. Ahí está Junior González, de 10 años. Este es un caballero, ya mira cómo se peina, ese tremendo peinado. Así se peina Castro Soteldo. Ajá. Ana Montes, ahí está Ana, de 12 años. Señorita, qué linda. Y Gladys Escribán, de 12 años, también muy linda. Y Ricardo Rodríguez, de 12 años. Bueno, ahí están los más grandes, desde 4. La más chiquita es Judith, ¿verdad? Es la más chiquita, entonces yo le voy a dar un beso a la más chiquita, a la Judith. ¡Qué belleza de niña! Dios te bendiga. Y este besito es para todas y para todos. ¿Eh? Y vamos a oír esa canción que se llama, ¿cómo? Ajá, ¿y tú estudias? ¿Estás en la escuela ya? Sí, estás en la escuela. ¿Y tú también? ¿Todos están en la escuela? Sí. ¿Dónde vives tú? ¿Dónde? En Canaima. En Canaima. Eso, Canaima es muy bonito. Yo tengo tiempo que no voy. Voy a ver si invito a Rosinés y me la llevo a pasear por allá. Y a Gaby, mi nieta. ¿Tú conoces a Rosinés? No. Que cumplió 8 años ya la Rosinés. Bueno, vamos a cantar pues. Y tú eres la directora del grupo, Raquel. ¿De dónde eres tú, Raquel? Acarigua. De Acarigua. Uh-huh. Ah, estás de directora. Muchas gracias. Me están regalando. Ah, es que ya grabaron. Coro infantil de Canaima. Y aquí está. Pero ustedes son unos artistas toditos, mira. Son unos artistas, mírenlo. ¿Ah? Bueno, vamos a ponernos de pie. Vamos a acercarnos aquí. Vamos a romper la disciplina, Ali, ya se acabó la disciplina. Y vamos a acercarnos aquí, embajador, vamos a oír a los muchachos. Que con ello terminamos este programa a los presidentes. Vamos a acompañarlos desde aquí, siempre que no me atraviesen la cámara. ¿Sí? Bajo. Ajá, bajo de aquí. Vamos a oír a los muchachos, pues. Bueno, adelante.
Adelante, a los presidentes de ustedes para terminar. Sigan adelante. El amor brilla más que un sol en medio de la
amar al que naufraga en el rencor. Es un oasis en el desierto de la soledad, tormentos. Es un fuego que no acaba sin condiciones, sin linderos. Es ese puro sentimiento que te perdona más violento. Es un barco en alta mar, al que naufraga en el río.